Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Pentecostés.
tenía nombre. Pero al oír la mentira del anticristo, ella había la vi falsa y la verdadera. Cambió de nombre y fue llamada. Llamada de paz. El postre
Dios con el mensaje del profeta Samuel. Reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Descubrí el mensaje del séptimo ángel, revelando el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza.
con el mensaje del profeta Samuel. Reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje de profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David. Amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David. Amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir el poder. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Profeta Elías que vino en la escena, que estaba guardado allá en Apocalipsis 17. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración para que nos guíe en esta lectura, en esta tarde. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más. Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante tu presencia, Padre amado, porque sabemos de que es tu palabra de vida eterna, Señora, que nos sacará de este espacio llamado tiempo de eternidad. Y sabemos que estamos peregrinando por poco tiempo, Padre amado. Y mientras estamos aquí en esta tierra, oh Padre, tú dijiste en Amós 3:7 que porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Misterio, oh Padre amado, que estaba, que ya fue revelado, Padre. Estuvo escondido para sabios entendidos, oh Señor, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Señor. Y nuestra siguiente promesa, Señor, por la cual nos juntamos, es para comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo a través de la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Te pedimos, Señor, que abras vuestra sabiduría y entendimiento para poder captar y entender, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio la lectura a un nuevo mensaje titulado. Siguiendo el orden cronológico, nos encontramos en esta fecha. Y el título de este mensaje, Conferencias, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 8 de junio del año 1963. Iniciamos la lectura y este glorioso compañerismo. Párrafo 1 dice: Y entonces, al escuchar sus testimonios y llegar aquí después de haber estado en el campo misionero, y escuchar a alguien testificar, en verdad que estoy contento de ver al hermano Jeffries, perdón, yo le llamo Gretsch, que está allí, yo no sabía que estaba en la reunión. Y yo sé que esto significa mucho para ti también, después de venir del campo de batalla, donde las luces están bajas, y llegar bajo hasta buena atmósfera de cristianos y gente reunida, libres en el espíritu. A mí me gusta esto. En donde las personas son libres, tienen una sensación de libertad y hay algo en eso. Nosotros sencillamente no tratamos de comportarnos de manera almidonada. Ellos solo son, solo solían decir, quítate el cuello de la camisa, la formalidad, y siéntate como en casa. A mí me gusta eso. Estoy seguro que a todos no es así. La congregación responde amén. Simplemente. Párrafo 2. Yo estaba pensando al voltear a ver a mi hija, Rebeca. Recuerdo que en una ocasión, al salir de una reunión, y ella entonces era una pequeñita, y ella tiene una hermanita, 4 años menor. Y así que Becky tiene los ojos azules y es un poco alta, y Sara tiene los ojos marrones y es un poquito bajita. Así que las dos son las consentidas de papá. Y yo en verdad amo a los niños y el Señor me dio unos buenos niños. Y así que ellas me estaban esperando para verme. Ellas querían jugar un rato conmigo cuando llegara. Pero el hombre arenero se metió en sus ojos y tuvieron que irse a dormir. Eran como las 12 o 1 de la mañana. Y el avión no aterrizó sino hasta las 2 o 3 de la mañana. Y yo entré y me recosté. No podía dormir y simplemente me fui a la sala y me senté en el sillón. Es como una pequeña broma parecido que dijo de ellas. ¿Qué digo de ellas? Y era como párrafo 3. Después de un rato empezó a amanecer y Rebeca, aquí presente, se despertó y ella sabía que debía estar en casa. Y ella volteó y miró que Sara todavía estaba dormida. Así que
Se asomó y me vio sentado en el cuarto, y aquí venía ella corriendo tan fuerte como podía y brincó a mi pierna con sus dos brazos. Y para ese entonces Sara, su hermanita, se despertó. Bueno, ella se asomó, pero Becky ya le había ganado a llegar hasta donde yo estaba. Así que es parecido comportándolo con la iglesia que se ha tardado tanto. Y Becky era algo delgada, las piernas largas, y ella podía sentarse muy bien en mi pierna con sus dos pies tocando al piso. Podía balancearse muy bien, ustedes saben. Yo digo esto como para mis hermanos metodistas que están aquí, que han estado por mucho tiempo, ustedes saben, y ya han crecido un poco. Bueno, Sara era un poco bajita, y yo no sé si sus niños hacen esto o no, pero los míos lo hacen. Uno obtiene, el mayor obtiene alguna cosa nueva y luego se la pasa al siguiente. Y luego al siguiente. Y Sara tenía puesto el pijama de Rebeca. Y era una pijama con patas de conejo que solían tener. Ustedes saben, un poco grande y sus pequeños pies no podían llenarlos muy bien. Así que empezó a andar por la casa. Párrafo 4. Y Rebeca me abrazó y se dio la vuelta. Miró a Sara y le dijo: Sara, mi hermana, quiero decirte que yo llegué primero. Ella dijo: y yo tengo agarrado completamente a mi papá y no ha quedado nada para ti. Bueno, Sara como que se sintió un poco aplastada, ustedes saben, y sus pequeños labios empezaron a hacer un puchero. Y eso me recuerda que tal vez las iglesias han estado en el camino por mucho tiempo. Ustedes saben. Ellas tienen todos los pormenores y pueden sentarse con toda la teología y explicarla y hablar el griego y así sucesivamente. Yo comparo eso con Rebeca. Y entonces Sara miró alrededor haciendo pucheros y ella se dio la vuelta y empezó a irse a la habitación. Y yo le hice como un guiño y le hice señas de esta manera y saqué la otra pierna. Eso era precisamente lo que ella estaba esperando. Y ella vino y saltó en esta pierna. Y sus pequeñas piernas eran cortas, ustedes saben, y no podía tocar el piso. Ella estaba como tambaleándose. Así que yo la abracé para evitar que se cayera. La abracé hacia mí. Ella colocó su cabeza sobre mi pecho y permaneció así por un ratito. Ella volteó a ver a Rebeca. Ella dijo: y Rebeca, mi hermana, vean, dijo. Quiero que entiendas algo también. Es verdad que tú llegaste primero y pudiera ser que tengas agarrado completamente a papá. Pero yo quiero que tú sepas que papá me tiene agarrada completamente a mí. Así que de esa manera es, ustedes saben, yo pudiera no ser todos los pormenores. Pero mientras él me tenga agarrado completamente, eso es todo lo que nos interesa. Solamente dejemos que él nos tome y que nos use de la manera que él lo desee. Amén. Párrafo 5. En verdad que aprecio mi estancia aquí y este buen compañerismo entre esos finos hermanos y ministros y toda la cooperación de los trabajadores personales y todo lo que se ha hecho por Ramadaín y por su fina cooperación. Solamente lamento que sean solo 4 días. Vean, apenas comienza uno a conocer a las personas y las personas empiezan a conocerlo a uno y luego uno tiene que marcharse precisamente cuando se puede hacer algo para realmente magnificar a Dios. Y las cosas que empiezan a suceder pudiera ser que para muchos de ustedes sea algo no, novedoso y que no lo pudieran entender. Uno no puede explicar la cosa en 1 o 2 noches. Y después cuando todo se calma, por supuesto, entonces podría. Muchas cosas sucedieron. Ustedes, pastores, recuerden esto. En sus iglesias, en las próximas semanas, estarán viniendo mujeres a ustedes diciendo: usted sabe, yo tenía un desorden femenino, se ha ido. Otro dirá: yo tenía un problema en el estómago, se ha ido. Yo no podría llamarlos a todos. Está por todas partes. La fe simplemente empieza a saltar por todos lados. Párrafo 6. Por ejemplo, hace un momento estaba un hombre vino y puso su mano en mi hombro. Y él dijo: yo miré al hombre, pensé,
Yo debería de reconocer a ese hombre. Yo lo había visto en algún lugar. Y él dijo, ¿se acuerda de mí? Yo creo que no me acuerdo. Y entonces él dijo, yo estuve en su reunión en Shaktak-Tehuan, en los 40, alrededor de los 42, más o menos, hace muchos años atrás. Y yo dije, sí, yo pensé, yo he visto al hombre antes, pero no puedo ubicarle. Y así que continuamos. Él siguió hablando. Después de un rato comencé a reconocerlo, que hace unas noches atrás en la reunión estaba una dama, yo creo que era una mujer de cabello canoso, parada en la plataforma. Y si yo estuviera mirando hacia el este, lo cual es en realidad una costumbre que me gusta mirar hacia el este, porque del este es el que él vendrá. Cuando yo bautizo, normalmente los bautizo de esa manera. Y pareciera como que la siempre a mi derecha, porque siempre que viene esta luz viene del lado derecho. Así que por lo tanto, siempre procuro que la gente que viene a mí lo haga por mi derecha y puedo estar parado de esta forma, como de este lado, me supongo, posicionándome ahora así por la manera en que el edificio está situado aquí. Párrafo 7. Y ahora a mi izquierda, yo noté, parada junto a mí, a una mujer mucho más joven que la mujer que estaba frente a mí. Y ella tenía ropa rosa puesta. Era diferente a la mujer que está parada allí. Yo seguía fijándome y en eso descendí. Y yo, no hay manera de explicarlo. Usted solo tiene que creerlo. Eso es todo. Yo miré para abajo. Había una dama sentada allí abajo, justo a mi izquierda, y ella estaba como algo estaba mal con ella. Y volví a mirar, y luego aquí estaba parado un hombre a su lado. Yo pensé, aquí hay algo extraño, y yo estaba tratando de mantener en mente a la mujer con la que estaba hablando. Porque, fíjense, tal vez si uno ve algo acontecer, miren, pudiera ser que le diga a esta mujer lo que tenía la otra mujer. Ven, así que usted es muy... Y Satanás está justo allí esperando cualquier oportunidad que tenga. Es solamente la gracia de Dios. Miren que Él permite que eso suceda. Párrafo 8. Y luego yo miré, vi que esta mujer estaba como... Una estaba más joven que la otra. Y una mujer estaba como... Ella estaba destrozada, mentalmente perturbada. Y la otra mujer tenía algún tipo de... aflicción como muy mala. Y luego este hombre, y me vine a dar cuenta esta mañana, cuando estaba parado aquí, que ese era el hombre. Y yo le dije, ¿acaso no tiene usted una esposa que está enferma, que está mentalmente perturbada, como oprimida? Y él dijo, sí. Y yo dije, ¿estuvo ella en la reunión antenoche y se sentó a mi izquierda usando su vestido como rosa o algo así? Dijo, sí, y esa era ella. Y así que fue como reconocí al hombre, yo creo. Creo que anoté su nombre. Estoy llegando a no recordar muy bien. Un pastor MACQ está por aquí en algún lugar y eso es correcto. ¿No es así? Y me dijo mi esposa. Hace muchos años estuvo en una de sus reuniones y fue sanada milagrosamente al instante que usted le estaba hablando y diciéndole de sus problemas. Y ella fue sanada instantáneamente y muchas, una, dos veces de una extraña enfermedad de la sangre y de úlceras y cosas por el estilo. Párrafo 9. Ahora miren, lo que sucedió fue que, si pudiera tratar de hacerlos entender lo que estoy tratando de decir, la dama tenía fe. Ven, y su fe, ella estaba creyendo, y sin embargo es muy probable que no tuviera una tarjeta de oración o nada. Pero ella estaba creyendo y quizás más fuerte que la dama que estaba frente a mí. Y ahora, yo creo que él dijo que su esposa había entrado. Y si no estoy equivocado, es ella la que está sentada así junto al hombre. Y esa es la mujer. Y esa es la mujer, al mirarla, es la dama. Muy bien. Ahora, ven cómo la gracia de Dios en eso. La dama, en efecto, verdaderamente creyó con todo su corazón. Y su fe fue mucho más grande que la persona que estaba parada aquí.
se fue hacia ella. Por supuesto, ahora. Y luego el hombre me preguntó, él dijo, hermano Branham, ¿hay algo mal con mi esposa que sea de esa edad? ¿Se pondrá bien o algo? Le dije, señor, yo no lo sé. Vean, son ustedes los que provocan la visión. Es su fe lo que hace eso. Ven, su fe lo logra. No la mía, es la de ustedes. Ven. Jesús, estando parado allá frente a toda esa gente, y esta mujer tocó su manto. Él ni siquiera sabía quién lo había tocado. Él dijo, ¿quién me tocó? Ahora, Jesús no diría algo solo por estarlo diciendo. Él, en realidad, no sabía quién había sido. Y él miró alrededor sobre la audiencia hasta que él encontró a la mujer. Ven, y luego él le dijo sobre la fe que ella tenía. Párrafo 10, por último. Ahora, yo no lo sabría. Y luego algunas veces, vean, esto no fue explicado. Me imagino. Pero ahora vean lo que usted es, lo que está mal con usted. Eso es el Espíritu Santo revelándolo. Y algunas veces yo lo observo y se pone oscuro, sombrío. Yo no digo nada porque quizás es muerte. Así que yo solo digo, vaya, el Señor le bendiga. Y tal vez si se quedan el tiempo suficiente, si se quedan allí esperando para ver lo que el Señor dirá. Y luego eso es lo que Él está diciendo. Ahora, eso es lo que la visión ha mostrado que está mal con usted o lo que usted ha hecho. Pero entonces quédese quieto y espere. He observado que la gente simplemente se va. Ven, quédese quieto. Solamente póngase allí y espere y vea lo que él dice y entonces lo sabrá. Si es que regresa y veo una visión de lo que será de usted, aquello mostró lo que usted había sido. Entonces, si veo lo que será de usted, notarán que siempre es así, dice el Señor. Y luego usted no anote eso y vea si no sucede exactamente así. Nunca fallará si es una visión. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando en esta tarde y continuando en el orden cronológico el mensaje titulado Conferencias, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Conferencias, párrafo 11. Esto es en lo que tengo confianza. Si llega una visión y me dice esta mañana que George Washington se va a levantar del cementerio presidencial, que yo tengo que ir allá y llamarlo. Yo invitaría a todo el mundo para que viera cómo se hace. Correcto, no fallará. No puede fallar. Nunca ha fallado y nunca fallará. Mientras que usted no trate de usar su propia impresión. Y ahora muchas veces, yo pienso que todos los que estamos aquí esta mañana somos pentecostales. ¿No es así? La congregación responde, amén. Muchas veces pienso que cuando la gente se emociona, miren, obtienen la impresión que el Señor dijo tal y tal. Y ustedes lo dicen, cuando en realidad no es así. Y estaría mal decir eso, ¿ven? Ustedes esperen hasta que sepan que indudablemente Dios habló y será perfecto en cada ocasión. Pero si solamente tienen la impresión de decir eso, ustedes pudieran decirlo, pero y cuando hacen eso, causa algo como una personificación carnal. Y ustedes en realidad, hermano o hermana, no ayudan a Dios. Eso estorba a Dios. ¿Ven? Y quizás Dios les llame a ser un testigo o algo más. Entonces ustedes quédense fieles a lo que Dios les diga. Sean unos testigos verdaderos. Párrafo 12. Ahora, esta ha sido una gran reunión de los ministros más finos detrás de mí con fe, con los que me he sentado.
Y la gente en audiencia ha sido maravillosa. Y solamente lamento que tengamos que cerrar de esta manera tan rápido. Pero yo espero que un día, si es la voluntad del Señor, el poder regresar. Yo creo que el administrador, el hermano Border, fue presentado ante la gente. Y yo solo quiero que él se ponga de pie. Hermano Roy Border ha estado conmigo en muchas grandes dificultades. ¿Podría ponerse de pie, hermano Border? Él es muy humilde. El hermano Border no sabe esto, pero me ha llegado esto de nuevo. Te lo voy a decir ahora. Y el hermano Border es un hombre enfermo. Yo tengo que encontrarme con él e ir con él después del servicio de esta mañana. Hermano Border, espero que esto no le impresione, pero el Señor debe de tocar al hermano Border de inmediato. Él tiene una válvula en el corazón que se le está cerrando. Eso es exactamente la verdad. Yo no he hablado más con él que lo que ustedes me han visto en la plataforma, pero eso es verdad. 13. Le voy a decir a esta mujer mientras el Espíritu Santo está sobre mí y después tendré que detenerme, vean, porque entonces seguirá moviéndose. Esta dama sentada aquí ahora mirando para este lado por la que preguntó el hombre, no es nada serio. Él es el cambio de vida, es solo la menopausia. Una sensación de fatiga y tristeza, todo mezclado. Usted estará bien. No tenga temor, ¿ven? Eso es todo lo que es. Ahora, ese gran Espíritu Santo en su presencia. 14. Tengo a una niñita aquí de la que acaba de hablar este hombre. Tengo unas cosas anotadas aquí. Una pequeña niña fue operada en Phoenix ayer. Le quitaron un riñón o algo así, que pertenece a la iglesia del hermano Otlau, un hombre que va a cada lugar que voy, si está a un rango de 100 o 200 millas, de 160 kilómetros a 320 kilómetros. El hombre asiste a la reunión y un miembro de su congregación está aquí esta mañana y una pequeña niña fue operada de un tumor en el riñón y era maligno. Solo Dios puede salvarle la vida a la niña. Y una pequeña niña sorda que el hermano Jenkins mencionó, o simplemente hay tantos que están enfermos y con necesidad. Y ahora, antes de entrar a la parte de la predicación del servicio, me gustaría solo orar por un momento. Inclinemos nuestros rostros y si hay otras peticiones, solo levanten su mano. Párrafo 15. Nuestro Padre Celestial, hemos sido enseñados en las grandes escrituras divinas, palabras inspiradas por Dios, que han sido impresas, que nosotros estaremos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y nosotros sentimos en esta mañana, al ver a un grupo de gente ligada al cielo, conformado de diferentes denominaciones, estando juntos, y al verlos a todos, y ver a algunos hombres que son mayores que yo y jóvenes llegando, e igual como las hojas de las flores y todas las obras de la naturaleza, lo más viejo da paso a lo nuevo. Padre Celestial, te damos gracias por el Espíritu Santo que nos da esta gran seguridad de que un gran día nos volveremos a encontrar. Te damos las gracias a ti por su gran poder. Él nos ayuda en nuestras enfermedades y nosotros oramos por esta niñita que le han removido este tumor del riñón y que fue canceroso. Señor Dios, ten misericordia de esta pequeña niña. Yo pienso que si fuera mi hija, es el tesoro de alguien. Oro que tú la sanes, que el poder de Satanás sea quitado de eso, que la menor viva para la gloria de Dios. Bendícenos. Yo oro esta mañana por la pequeña niña sorda que fue mencionada. Oro que tú le puedas devolver la audición a la niña, la niñita de Jenkins. Yo oro, Padre Celestial, por el hermano Border,
mi precioso hermano, mientras vemos a Satanás tratando de quitarlo del campo misionero. Dios, lo reclamamos por causa del reino y oramos por todas estas peticiones especiales y por esta dama que la otra noche, estando parada ya, con esa fe elevándose, ahora tú se lo has explicado, Señor, y sabe que estará todo bien. Te damos las gracias por esto. Oramos que tú continúes estando con nosotros. Bendice a estos ministros, bendice a todos los que han ayudado, a los músicos, a este pequeño cuarteto que cantó y al cuarteto de la iglesia de allá, esos jóvenes tan finos y a la dama que nos cantó los especiales. Y por todas estas cosas, Señor, son demasiadas para recordarlas en nuestra mente, pero tú las conoces todas por esta ramada in, por ese hombre tan fino que se paró aquí hace unos momentos diciendo, Dios les bendiga. Dios, oramos que eso se le devuelva a él y que él pueda, Señor, ser lleno con el Espíritu Santo y que llegue a ser un gran testigo en el mundo de Jesucristo, la cosa más grandiosa que puede pasar, Padre. Ahora oramos que tú bendigas al hermano Tony y a estos hombres finos que están aquí, aún siendo miembros laicos de la iglesia. Y sin embargo, ellos están tratando, los hombres de negocios, de organizarse todos juntos para lograr otro testigo. Dios recompensa sus esfuerzos, que sean llenos con el espíritu y con el discernimiento para saber lo que tienen que hacer y cómo comportarse para el Señor Jesús. Bendice el mensaje en esta mañana, Señor, a medida que lo hablo. Y oro que tú nos unjas con tus bendiciones y que cuando salgamos podamos decir como aquellos que venían de Emaús, nuestros corazones ardían por el camino. Entonces, Padre, si hay alguna persona aquí que no ha sido salva, uno que no te conozca o que solo es un miembro de iglesia, permite que el gran poder del Espíritu Santo les revele este día la necesidad de salvación a través de la manera apropiada de Dios, la única manera, Jesucristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 18. Les doy las gracias una vez más. Una cosa que se me olvidó mencionar hace un rato, ellos, el hermano Tony, mientras se bajaba anoche del automóvil, él dijo, le dije, yo nunca me fijo en, yo he estado ahora en el ministerio por más de 33. Amén, amén.
Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, la señal del internet. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Conferencias, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 18. Amén. 18. Sí, amén. ¿Sí me escuchan? Afirmativo, prosiga. Párrafo 18. Les doy las gracias una vez más. Una cosa que se me olvidó mencionar hace un rato, ellos. El hermano Tony, mientras se bajaba anoche del automóvil, él dijo, le dije, yo nunca me fijo en, yo he estado ahora en el ministerio por más de 33 años, yo he pastoreado el tabernáculo en Jeffersonville por 17 años, nunca he tenido un centavo de salario y yo nunca he levantado una ofrenda en todos los días de mi vida, nunca lo he hecho, no es mi intención levantar una. Y anoche el hermano Tony dijo que ellos iban a... Yo le pregunté, ¿cubrieron todos los gastos? El acuerdo. Cuando yo me encontré con este fino hermano Brock y pronuncié eso de la manera correcta, Brock, y el hermano Gilmore, y con uno de los hermanos de allá la otra noche, yo dije, ahora, ellos preguntaron con respecto a la condición financiera. Yo dije, únicamente para los gastos, eso es todo. Bueno, él dijo, nosotros queremos levantarle una ofrenda. Yo dije, no, no, no hagan eso. Yo recibo $100 semanales de mi iglesia y eso lo cubre. Yo dije, yo es todo lo que necesito. Yo no necesito más. Yo no necesito nada, ¿ven? Yo estoy pensando del otro lado, de allá. Algo en aquel lugar, y yo sé que yo he tratado de mantener mi ministerio. Muchos han venido y el administrador diciendo, hermano Branham, eso debiera de ponerse en letras grandes, 19. Y la presidenta de Four Roads Whiskey estuvo en nuestro sitio hace un tiempo atrás y ella trajo a su hija. Y ella dijo, oh, la pequeña niña quería ser sanada. Y dijo que ella había escuchado al respecto y ella iba a ser sometida a una operación. Así que dijeron, oh, ella quiso venir. Ella no quería que la operaran. Bueno, ella corrió mientras yo estaba hablando. Quería que se orara por ella inmediatamente. Tenía que hacerse en ese preciso momento. Bueno, ahora ella no podía quedarse. Su madre estaba tras ella. Así que la madre vino al cuarto de atrás. Se sentó con esa mirada arrogante. Así que luego entramos, oré por la pequeña niña y volví a salir. Bueno, un par de días después de eso, el doctor había dicho, dijo, muy bien, es un montón de tontería, dijo. Pero ella dijo, no, yo me siento bien, no tengo apendicitis, me siento bien y contenta. Y así que continuó por 4 o 5 días después de un rato. Miren, así como lo expliqué, después de 72 horas, los síntomas reaparecen. Si en verdad han sido sanados, vean, si está sanando. Yo no estoy hablando de milagros y reaparecen porque el apéndice empieza a inflamarse. Y el doctor dijo, ahora, ¿se dan cuenta? Ahora debieran de traer otra vez a ese predicador santo rodador. 20. Así que entonces él no la operaría, pero por supuesto, habiendo $1,500 de por medio, él podía hacerlo. Él dijo que no lo haría, pero lo hizo. Y dio la casualidad que un amigo mío estaba en el personal, que cuando se la quitaron, cuando abrieron a la niña para quitarle el apéndice y no había nada mal, ¿ve? La operaron en balde. Ellos simplemente le dejaron el apéndice porque no estaba afectada de ninguna manera. Y el doctor vino y me contó sobre eso. Un amigo mío que estaba en el personal que ayudó en la operación.
Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Conferencias. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, ahora pueden ver lo que es. Ella se emocionó tanto y no supo cómo aferrarse a la fe. Ven, y en ese momento no tenemos la oportunidad de explicarlo. Y eso entonces hizo que mi amigo doctor le dijo a la madre, y dijo, el apéndice todavía está allí. Ellos dijeron, ella necesita el apéndice y no está infectado. No tiene nada, en lo absoluto, perfectamente normal, rosado. Solo, oh, ¿cómo debe de ser? Y la madre llegó a ser una creyente. Después ella me dijo, lo que debe de hacerse es en su ministerio no quedarse sentado en una esquina con ese montón de, con solo gente ordinaria. Debiera desplegarse por todo el país, por todas partes. Debiera de estar en carteles publicitarios. Ahora, eso es simplemente lo que el diablo quiere. Eso es correcto. Ven, pero no, yo no lo quiero de esa manera. Yo lo quiero de tal manera que pueda ir simplemente a todas partes, hacer cualquier cosa. A donde sea que el Señor me llame, allí es a donde quiero ir. Solo donde Él lo mantenga humilde y dejar que el Señor nos mueva a donde quiera que Él desee movernos. Párrafo 22. Y ahora, para ustedes personas, si ustedes aquellas por las que se ha orado, si ustedes después de 72 horas, la corrupción empieza a entrar, nosotros sabemos eso. La descomposición entra después de 72 horas. Si algo reaparece, si ustedes en verdad lo creyeron con todo su corazón, nada va a detenerlos. Ustedes lo creen, de todas maneras, quédense con ello. Va a estar bien, no vaya a... Pero ahora ustedes no pueden fingirlo, ustedes tienen que saberlo en verdad que ha sido hecho. Ven, hay mucha diferencia entre esperanza y fe. Una esperanza solo lo espera, la fe sabe que ha sido hecho, así que esa es la diferencia. Párrafo 23. Ahora, esta mañana no quiero retenerlos, yo... Ya son las 10 en punto y vean como 6 minutos más en este reloj medio Billy. Y ahora deseo leer un versículo del libro de Isaías, el primer capítulo, solo para unos cuantos comentarios. Y tengo escrituras aquí, unas escrituras, escritas aquí, unas escrituras, perdón, a los cuales me pudiera referir y solamente retenerlos unos 30 minutos y luego estaremos listos para salir si el Señor así lo permite. Isaías, el capítulo 1 y el versículo 18. Venid, luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra, y deseo hablar sobre el tema de conferencias, llevando a cabo una conferencia. Señor, bendice tu palabra ahora y permite que las semillas caigan en nuestros corazones, en donde tenemos necesidad. Y Señor, que el mío esté abierto con cada uno que está aquí, que podamos comprender la hora que estamos viviendo y lo que nosotros debemos hacer. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Párrafo 24. Hablando de conferencias, nosotros escuchamos muchas de ellas en estos días. Todo es una conferencia y sinceramente para eso estamos aquí esta mañana, para tener una conferencia y escuchamos demasiados de ellos, de ellas, y se llevan a cabo en tantos lugares y se logran muchas cosas por medio de estas conferencias. Yo creo que es algo que deberíamos hacer, el tener una conferencia. Y normalmente se llevan a cabo en tiempos de emergencia. Normalmente cuando hay una emergencia, entonces se lleva a cabo una conferencia.
Usted convoca a una conferencia urgente y pensamos en ellas bajo esos términos. Párrafo 25. Ahora, miren, muchos de ustedes se acuerdan de, por ejemplo, la conferencia que tuvimos cuando el mundo pasaba una crisis, cuando Alemania y el resto del mundo estaban en guerra, cuando el presidente Roosevelt era presidente de los Estados Unidos y estaban los otros cuatro grandes, así la llamaron. Ellos la llevaron a cabo a lo que llamaron Conferencia de los Cuatro Grandes de Churchill. Y se reunieron y tuvieron que tener lo que ellos llamaron Conferencia de los Cuatro Grandes del Mundo Libre por causa de que tuvieron que reunirse y juntar sus ideas y sacar una estrategia de algún lado, porque el enemigo estaba avanzando y él tenían que detenerlo. Párrafo 26. Y luego ellos tenían que reunirse para así estar siempre con los sabios del grupo. Y luego uno obtendría la idea de uno y luego la idea del otro y después juntar las ideas y ver el resultado. Esa era la conferencia de los cuatro grandes. Y ver por dónde debían atacar, en dónde deberían poner sus ejércitos, un cierto ejército como al quinto ejército o al cuarto ejército y al décimo ejército y así sucesivamente. Ver cómo podían trabajar juntos y en dónde tenía el enemigo sus fortalezas. Y si se fijan, ellos siempre trataban de darle en la espina dorsal. Esa es la línea vital. Y es en donde siempre hay que golpear al enemigo. Si usted quiere matarlo, debe golpearlo en el punto vital. Si no lo hace, no lo matará. Así que, por lo tanto, solo se tenía que hacer una cosa. Párrafo 27. Es igual al tener una reunión. Si podemos tomar el reino de Dios, como muchos hombres lo han dicho en el ministerio, y citando de nuevo a la mujer que dijo, si usted pudiera tomar y reunir a esa gran gente, esas grandes mentes y juntarlas, y luego atacar desde allí, pero desen cuenta, ustedes están atacando la cosa equivocada. Ven, si yo pudiera juntar a ministros, si pudiera conseguir a un grupo de hombres que han sido salvados por Dios y juntarlos, y dejarlos ver el poder que está en Jesucristo, que Él en realidad vive en nuestros corazones y puede conocer los pensamientos de la mente y predecir y decirles y que resulte en perfección, entonces esos ministros se inspirarán y se lo llevarán a su pueblo. Y ven lo que quiero decir. Ese es el lugar que debemos atacar, a donde están apuntando ahora los rifles. Párrafo 28. Y en esta de las cuatro grandes tuvieron esa gran conferencia. Y luego tuvimos otra conferencia que fue llamada la Conferencia de Ginebra. Estoy seguro que muchos de ustedes se acuerdan cuando tuvieron que tener la Conferencia de Ginebra. Y hubo otra llamada la Conferencia de París. Y cuando se juntaron en París, y sucede constantemente, todo el tiempo, conferencia tras conferencia, tras conferencia. Reunión tras reunión, porque las necesidades son muchas en la vida nacional y el cerebro del mundo pareciera estar tan enredado que simplemente no sabe por dónde, qué hacer. Y todo el mundo está muerto de miedo ahora mismo. Me recuerda de un muchachito que iba a casa en medio de la oscuridad de la noche, iba atravesando un cementerio, silbando. Él silbaba tan fuerte como podía porque estaba casi tratando de engañarse a sí mismo. Él no quería pensar que estaba asustado, pero estaba silbando para tratar de relajarse. Pero muy en el fondo, él estaba asustado. Detrás de cada tumba se esconde un duende. O bien, vean, él tiene miedo y estaba silbando solamente para tranquilizarse. Párrafo 29. Y es por eso que nosotros tenemos tanta basura el día de hoy en la radio y en la televisión de hombres que tienen talento, cantantes como Ernie Ford y Elvis Presley, esos muchachos que están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Ellos salen allí
Y lo único que tienen que hacer un bromista o decir algún comentario burlón o algo parecido para hacer que el público americano se ría. Cuando ustedes saben que solamente están tratando de tranquilizarlos y ustedes saben detrás de todo eso, sabemos que el juicio está a la mano. Eso es correcto. Mejor debiéramos de enfrentarlo. Estamos al final del camino, hermanos, y todos los chistes de Ernie Ford y los de rock and roll de Elvis Presley y toda esa cosa es otra fiesta de Nabucodonosor. No servirá de nada. El juicio va a llegar. Párrafo 30. Esta nación ha llegado al mismo estado que Sodoma y Gomorra. Y el Dios justo, si pasa por alto lo que este país está haciendo ahora mismo, siendo un Dios justo, él estaría obligado moralmente a levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por haberlos quemado. Eso es correcto, si nosotros escapamos del juicio. Pero solo recuerden, nos está llegando. Ustedes huyan a la roca tan pronto como puedan. No le dejen para después. No estén fijando en todo esto de solamente unirse a la iglesia y en los credos y demás. Hagan como estos hermanos metodistas que están aquí, huyan a la roca hasta que resuene un eco, que ustedes puedan ver el reflejo de Cristo. Quizás tenga que dolerles un poquito en los tiempos bíblicos, cuando ellos la... Párrafo 31. Hoy en día... En este estado del oro de Arizona en el pasado, ahora tienen fundiciones para fundir el hierro y la pirita, o lo que llaman el oro de los tontos, y fundían eso de oro verdadero por un fundidor. En los días antiguos, la única manera que tenían de separado era golpeándolo, golpear el oro con un martillo, golpearlo como lo hacen los indios. Y de la única manera en que el golpeador sabía que el oro estaba listo era cuando le sacaba a golpes toda la escoria. Y él lo golpeaba, y lo golpeaba, y lo volteaba, y lo volvía a golpear, y a golpear, hasta que le sacaba toda la escoria. Y cuando él podía ver su propia imagen reflejada en el oro, él sabía entonces que toda la tierra, todo el hierro y materiales extraños habían salido del oro. 32. Y de esa manera Dios está tratando de hacer con su iglesia. Está golpeándole hasta sacar a todos los credos y tontería y todo el mundo. Golpearla hasta sacárselos. Hasta que refleje la vida de Jesucristo. Recuerden, la iglesia. Yo acabo de regresar de una gran reunión que tuvimos en casa en donde los seis sellos y el sexto sello o los siete sellos. Y el sexto fue la purificación de la iglesia. La iglesia, por supuesto, pasa por el periodo de tribulación para su purificación. Pero la novia es raptada. Es la diferencia entre la novia y la iglesia. Amén. Párrafo 33. Espero que yo no toque ahora algo doctrinal. Estando aquí, si yo digo algo que ustedes no creen, pues hagan igual que yo. Cuando estoy comiendo pastel de cereza, a mí me encanta el pastel de cereza, pero cuando me encuentro una semilla, yo nunca tiro el pastel, solamente tiro la semilla. Así que ustedes hagan la misma cosa. Al comer pollo, cuando se encuentran un hueso, ustedes no tiran todo el pollo, solamente tiran el hueso. Si yo digo algo que ustedes no creen, solamente tiren el hueso, ven. Ahora. Pero hay emergencias y hay crisis sucediendo y constantemente le están llamando al presidente para concluirlas. Las conferencias y ellos se tienen que reunir para esto y para aquello otro. Y si Cuba está sobrevolando, tienen que tener una conferencia. Y si algo más está sobrevolando, tiene que tener una conferencia. Y todo lo que escuchamos casi siempre es de conferencias. ¿Qué es lo que hacen en una conferencia? ¿De qué se conforma? Párrafo 34. Primeramente hacen el llamado y después seleccionan un cierto lugar. En Ginebra yo he estado allí. Es un gran lugar y muy bonito. Y normalmente ellos tratan de buscar un lugar que sea inspirador.
para que puedan llegar allí y al seleccionar este lugar hacen el llamado a grandes hombres para que vayan a este lugar. Y hacen de no, no lo tengo anotado aquí. ¿Cuál fue el lugar en Suiza que fuimos, Billy? ¿En dónde ellos? Eso fue en Ginebra, ¿no fue así? Y yo creo que es un país muy bonito. No escribí el nombre de esa conferencia, pero recuerdo haber estado allí. Y ellos se juntan y tienen estos lugares. Y ellos los seleccionan de la mejor manera que pueden y se ponen a trabajar en ello. Párrafo 35. Ahora, eso es en el mundo. Y todo lo que está mal, cualquier cosa que está en el mundo está mal, es un tipo de lo que está bien. Ahora, el pecado en sí mismo es solamente la justicia pervertida. Ahora, solamente hay un creador y ese es Dios. Y Satanás no es un creador, él solamente es un pervertidor de la creación original. Una mentira es una verdad mal representada. El adulterio es el acto correcto, malversado. Todo es siempre una perversión de lo que está bien. Satanás puede pervertir, pero no puede crear. Ven. Y nosotros recordamos que lo malo, una mentira o cualquier cosa que sea pecado es la justicia pervertida. Así que nos damos cuenta que Satanás siempre toma el tipo para lo que él quiere hacer, lo toma de lo que Dios ya hizo. Párrafo 36. Por ejemplo, como mucha gente que está mirando la reunión dice, es telepatía, o es un, el hombre es un, ¿cómo le llaman? Simón, el hechicero, y algo por el estilo. Ven, ¿por qué? Cuando ustedes ven un acto de espiritismo o del diablo, es solo una perversión de la cosa real y verdadera que tiene Dios. Eso es correcto. Pueden verlo. Pueden verlo. Y los hombres deberían ser, deberían saber lo suficiente y ser lo suficientemente espirituales para ser capaces de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Han escuchado alguna vez de un espiritista escuchando fuera, echando fuera demonios y sanando a los enfermos y predicando el evangelio? Y por sus frutos los conoceréis. Ven, ellos tienen un pequeño puesto en una esquina en alguna parte y le leen la palma de la mano y le adivinan cuatro o cinco cosas y se equivocan en 12 de esas. Y allí lo tienen. ¿Cómo pueden verlo? Eso solo es una perversión, tratando de extraer la mente de las personas. Eso no es fácil. Está fuera del verdadero y genuino Espíritu Santo, en donde nos podemos sentar juntos en lugares celestiales y Cristo revelándonos lo que debemos de hacer. Párrafo 37. Las iglesias deberían ser de esa manera. Las personas que hablan en lenguas. Yo solamente quiero hablar esto, porque yo soy su padre. De esa forma voy a actuar como eso esta mañana. Ven, nosotros tenemos una gran cosa, pero yo creo que no está siendo representado correctamente. Ven, y hablará por sí misma si se representa bien. Ahora, yo creo que hay muchos de estos metodistas, estos bautistas y presbiterianos que les gustaría tener esto, pero es la manera en que se lo estamos presentando. Ven, párrafo 38. Ahora, si ustedes ven a un tipo construyendo una casa y con un martillo y está colocando clavos en la casa, usted camina hacia allá y usted tiene un equipo que puede colocar un barrilete de clavos, rock, simplemente clavándolos de esa forma, dos veces más rápido y haciendo un mejor trabajo. Si usted se acerca a él y le dice, ah, ¿qué estás haciendo? Eres un anticuado, seguro que no quieres hacer de esa manera. Esa es la manera equivocada. Mira, yo tengo un equipo que puede hacer eso. Inmediatamente habrás arruinado la venta. Ustedes, hombres de negocios, saben eso. Ustedes habrán arruinado la venta. Lo que debe de hacerse es ir allá y alardear un poco de él, de qué tan bien están construyendo. Y después introducir el producto, si sirve para algo. Sí, venderá solo. Ustedes vendedores saben eso.
Y ustedes saben que no hay nada mejor que el bautismo del Espíritu Santo. No hay nada mejor que se le haya dado al hombre, aparte del cielo, aparte del Espíritu Santo. Pero vean, nosotros tratamos de tumbar al otro tipo. Tratamos de levantarlo un poquito y pongámosle nuestro brazo alrededor y hagámoslo saber que la cobija alza bien para toda la cama. Ven, tengamos esa clase de conferencia. Vean, denle un poquito de espacio. También, pues después de todo, él está atribulado. Párrafo 39. Ahora, pero fíjense, muchas veces en nuestras iglesias permitimos que la gente simplemente se levante aun cuando se está llevando a cabo la predicación y hablan en lenguas y haciendo llamamientos al altar. Alguien hablando en lenguas y alguien que da la interpretación. Meramente uno de ellos, yo creo que la persona está hablando genuinamente en lenguas, pero yo creo que el otro está más o menos profetizando porque uno hablará en lenguas, tal vez por 5 minutos, y el otro da 5 palabras de interpretación. Ven, tiene que estar al unísono el mismo volumen alto y bajo de voz. Párrafo 40. Y luego, otra vez, si lo hablan y no llega a suceder, entonces alejen ese espíritu malo de ustedes. Ustedes no quieren eso. En mi tabernáculo, cuando uno habla de esa manera, más vale que él lo tenga. Se pone en forma escrita. Si no llegase a suceder, ellos le sacan ese espíritu malo. Tiene que ser exacto, no alguna repetición. Jesús dijo, no uséis vanas repeticiones como los paganos. Tiene que ser algo diferente para alguien, o algo que ayude a la iglesia, o para ayudar en la causa. Que se escribe, y si no, y la gente que habla en lenguas y esos grandes dones para ayudar el cuerpo de Cristo, ellos se reúnen por horas antes que nosotros lleguemos allí. Y el Espíritu Santo trabaja a través de ellos, y luego se pone sobre el escritorio y nosotros hablamos sobre lo que dijeron. Y si no sucede como ellos dijeron que acontecería, entonces ellos ya no pueden seguir haciéndolo más hasta que ese espíritu malo salga de ellos. Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, de esa manera, bueno, miren, y yo tengo que pararme aquí arriba. Yo no tengo miedo porque es Dios. Tiene que estar correcto cada vez aquí y tiene que estar correcto allá afuera, cada vez. Y luego, cuando la gente ve que eso llega a suceder, entonces ellos lo creerán. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Conferencias predicadas en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga. Que continúe en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje conferencia del año 63-06-08, párrafo 41. Lo que la iglesia pentecostal necesita esta mañana es una buena conferencia. Eso es exactamente correcto. Todas las denominaciones, los que creen en uno, dos, tres, cuatro y todo el resto de nosotros y la iglesia de Dios, las asambleas de Dios. Si todos nosotros nos reunimos y nos ponemos a cuentas en estas cosas, eso es correcto. Y logramos que la iglesia se empiece a mover. Mientras Satanás logra que usted se mantenga disparándose uno a otro, él simplemente se sienta y dice, hermano, yo ni siquiera tengo que pelear. Pero si nosotros simplemente logramos juntarnos y mirarnos y miramos hacia Dios como hermanos, luego avanzamos armados, unidos, usted no tiene que cambiarse y uno ir a cierta iglesia y hacerla la manera que usted quiera. Esas pequeñas diferencias que ustedes hacen no son diferencias de todas maneras. Dios le dio a cada uno de ustedes el Espíritu Santo. Así que la Biblia dice, Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Entonces, seguramente que alguien ha obedecido a Dios. 42. Pero la cosa es que
mientras Satanás mantenga las pequeñas diferencias. Eso es lo que hace que la iglesia esté tan revuelo en el día de hoy. Olvidémonos de esas cosas y juntémonos. Recuerden, el otro hermano es tanto como Cristo como lo somos nosotros. No hay hombres grandes y hombres pequeños, no hay superiores. Nosotros somos hijos, somos uno en Cristo. Y nuestras pequeñas diferencias no importan. Ya sea que Becky quiera un vestido azul, Sara quiere uno rojo, las dos van a obtener vestidos, eso es. ¿Ven lo que quiero decir? Así que ellas no deben de discutir sobre eso. Así que yo creo que eso es lo que nosotros en verdad deberíamos de hacer. 43. Ahora, hablando sobre conferencias mundiales y crisis mundiales, ustedes saben, Dios también ha llevado a cabo conferencias. Nosotros pensamos en la de París y en la de Ginebra y las de los cuatro grandes y muchas otras conferencias. Pensemos ahora en una de las conferencias que Dios ha tenido, han sido un tipo de las que Dios ha tenido. Yo creo que la primera conferencia que me viene ahora a la mente es hablando escrituralmente, la voy a llamar la conferencia del Edén de Dios. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Ellos fueron sus hijos amados y fueron puestos sobre las bases de libre albedrío. El viejo ateo ha dicho muchas veces, ¿por qué un Dios justo haría una cosa como esa y ha permitido todo el sufrimiento que ha pasado a través de las edades, a través de la edad? Dios no hizo eso, el hombre hizo por sí mismo. Dios no quería que hiciera eso. Bueno, entonces, si Dios era omnipotente, ¿por qué él permitió que eso sucediera? ¿Por qué no hizo él al hombre perfecto? 44. Porque en el principio no había nada más que Dios, y en Dios había sus atributos, su atributo para ser un salvador. Sabemos que es así. Él es un salvador y eso estaba en él. Y no había nada perdido que tuviera que salvarse. En él estaban los atributos de padre y no había nada para mostrarse como padre. En él había atributos de sanador. No había nada perdido, nada enfermo. Así que la única cosa que él podía hacer era al hombre sobre las bases de los libres albedrío. Sabiendo que él lo haría, Dios no lo hizo por sí mismo, el hombre lo hizo por sí mismo. Y ustedes son la misma manera de esta mañana, ustedes pueden aceptar la vida o rechazar la vida, pero Dios hizo al hombre así, para que él pudiera, sabiendo que él lo haría, no queriendo que lo hiciera, pero conociendo que él lo haría, que eso desplegaría sus atributos. Así que no hay nada fuera de tiempo, todo está pulsando exactamente de acuerdo con el gran reloj de Dios. ¿Ven? Y esto solamente despliega sus atributos para seleccionar a sus hijos que realmente lo aman y creen en él. Y todos los hombres tienen el mismo derecho. Dios, siendo infinito, sabía desde el principio que sería y que no sería. Así que él no quería que nadie, pero siendo infinito, él tendría que saberlo. Así que, por lo tanto, él podía decir que tendría una iglesia sin mancha o arruga, porque él sabía que la tendría. Él es Dios. 45. Ahora, en este hermoso lugar, en el jardín del Edén, o en donde los hombres y las mujeres vivían juntos, Dios es un gran contratista. Ahora, ustedes tienen mucho de eso aquí en Tucson, construcciones. Hace unos años atrás, cuando estuve aquí, era una ciudad pequeñita. Y ahora, allá por donde estoy viviendo, pues los coyotes y los pápacos, tribus indígenas, atravesaban el lugar hace unos años que estuve aquí. Y ahora, pues, tiene grandes proyectos y casas y están construyendo hacia afuera cada vez más y más y más. Bueno, ¿qué está sucediendo? Vean, los contratistas van y compran un pedazo de terreno y los subdividen y construyen casas. 46. Ahora, Dios hizo, ven, Él colocó todos los materiales para formar nuestro cuerpo mientras este mundo está siendo formado. Ahora nosotros estamos hechos de 16 elementos de potasio.
Disculpen, repito, 46. Ahora Dios hizo, ¿ven? Él colocó todos los materiales para formar nuestro cuerpo mientras este mundo estaba siendo formado. Ahora nosotros estamos hechos de 16 elementos de potasio, calcio y petróleo, y luz cósmica y demás. Y todo esto se junta para formar el hombre, pero eso estaba aquí desde que antes que hubiera un hombre sobre la tierra, ¿ven? Dios hizo nuestro cuerpo y colocó las materias aquí antes que hubiera una tierra. Ahora ustedes son traídos a ella y llegaron aquí por Dios. Y ahora ustedes tienen la oportunidad de vivir eternamente si eligen hacerlo. Eso es exactamente lo que Adán y Eva tenían. Dios no puede cambiar. Él tiene que permanecer igual para darle a cada hombre la misma oportunidad. Ahora, nos damos cuenta que a Dios les plació cuando Él formó el hombre. Él miró a su hija e hijo y qué tan complacidos estaban con ellos. Luego nos damos cuenta que tan pronto como Adán y Eva pecaron y el mensaje subió ante Dios, nuestro Padre, tu hijo ha caído de la gracia, él se ha apartado de ti. Oh, vaya, cómo eso ha de haber alarmado su corazón. 47. Y ahora fíjese en la naturaleza, cuando Adán se dio cuenta que estaba perdido, cuando supo que había hecho mal y fue manifiesto ante él, que estaba en el mal. En lugar de clamar, oh Padre, ven a mí, estoy perdido, he hecho mal, he sido engañado, ven a mí, él se escondió y fue Dios yendo para arriba y para abajo del jardín gritando, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? ¿No es igual el día de hoy? Ustedes pueden mostrarles al hombre por la palabra de Dios cuando ha fallado. Eso es verdad. Adán sabía que había fallado. Él le había fallado a la palabra de Dios. Y recuerden esto, no se necesita mucho. ¿Saben cuál es la causa de toda enfermedad y todo este problema de muerte y tristeza en estos 6.000 años? Es por causa que una mujer falló en creer una pequeña esfera, una pequeña frase de la palabra de Dios, solamente una pequeña jota. Ella creyó gran parte de ella. Satanás le dijo la verdad en casi todo. Estas cosas harás y esto. Y luego dijo, seguramente que no morirás. Pero solamente de creer una pequeña jota causó todo este problema. ¿Es eso correcto? La congregación dice amén. Piensen ustedes que descreer una jota lo des regresa regresará. Después de haber causado todo esto. No, no, Señor. Nosotros tenemos que regresar a la palabra, es lo único y eso es Dios. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. 48. Y vean, cuando Dios hizo al hombre, cuando él comenzó a empollar sobre la tierra, de allí salió como las flores de Pascua. Salió césped, salieron las especies subiendo cada vez más y más alto. El gran Espíritu Santo aninando o anidar significa ser una madre arrullando coco. Las flores salieron. El Padre dijo, eso es maravilloso, sigan así. Y él revoloteaba. Y después de un rato salieron los pájaros y las cosas siguientes, salieron los animales. Él continuaba siendo cada vez superior y más superior. Finalmente la tierra reflejó la reflexión de aquel que estaba anidando, Dios. Y él fue a la imagen de Dios. Nunca ha subido más alto que el hombre. Aún nuestras amadas hermanas, la mujer, ella no está en la creación original. Ella es un subproducto del hombre, una parte de él, y ellos son uno en Cristo. Oh, qué lección tenemos ahora frente a nosotros. Que pudiéramos pasar horas en eso y darle más luz. Noten, 49. Ahora nos damos cuenta entonces que cuando este hombre reflejó a Dios, entonces Dios bajó en su propio reflejo en la forma de un hombre, Jesucristo. Y Dios estaba en Cristo, el Dios en Cristo, reflejándose a sí mismo en la tierra, lo que él era, un salvador, un Dios, un sanador, Dios desplegando sus verdaderos atributos a través de un hombre, el cual fue su reflejo. Y Dios, para poder hacer esto, no podían venir a través del sexo, lo que inicialmente causó que la rueda empezara a girar. Pero él lo trajo a través de un nacimiento vaginal. ¿No pueden ver eso? Ese primer pecado, lo que fue, la congregación dice amén. Muchos no van a estar de acuerdo con eso. Y ustedes gritan tocante a la simiente de la serpiente. Pero allí está, ¿ven? 50. Ahora el reflejo, Dios reflejándose a sí mismo en Cristo. Pero entonces, cuando este hombre estuvo perdido, hoy en día, cuando se le muestra al hombre por medio de la palabra que no debería de hacer estas cosas, algunas veces ellos son fieles a una iglesia.
Si hay algunos de mis amigos católicos aquí esta mañana, dispénseme esto por un momento. Mi gente toda es católica también. Ustedes saben, católico romano. Ahora noten, cuando este sacerdote vino a mí a hablar sobre todas estas grandes sanidades y él dijo, sus antecedente es católico. ¿Por qué usted no es católico? Yo dije, yo soy católico. Y él dijo, oh, yo no puedo creer eso. Yo dije, ¿acaso su iglesia no enseña que en esta Biblia que Jesucristo estableció la primera iglesia católica y que los apóstoles eran católicos? Sí, yo dije. Entonces creo que lo que ellos escribieron, él dijo, pero señor Branham, dijo, la iglesia sigue cambiando. Y él le dio a Pedro la autoridad de tener las llaves y él puede atar y la sucesión apostólica de los papas y demás. Le dije, yo tengo todos sus escritos, muchos de ellos allí, los hechos de nuestra fe y demás. Pero le dije, mire, esos son hombres que escribieron la Biblia, que caminaron al lado de Jesús diciendo que fueron católicos y ellos escribieron la Biblia. ¿No cree usted que ellos sabrían más de la voluntad de Dios y de los mandamientos de Dios que este montón de modernos que tenemos el día de hoy? Y yo le dije, no, si esta es la iglesia, entonces cuando ellos obedecieron lo que Dios dijo originalmente y es la palabra de Dios, fíjese en los milagros y señales y demás que tuvieron. Y ustedes ni siquiera los tienen en absoluto el día de hoy. Es una evidencia que Dios no está con ustedes. Él dijo, señor Braja, no debemos discutir. Yo dije, señor, yo no discuto con nadie. Solamente le estoy preguntando algo. Y después mencioné el concilio de Nicea y demás. Él dijo, no debemos discutir. Él dijo, usted está tratando de hablar de una Biblia, de una palabra. Dijo, Dios está en su iglesia. Eso es lo que fue la iglesia. Esto es lo que la iglesia es el día de hoy. Nosotros debemos escuchar hoy a la iglesia. Yo dije, Dios está en su palabra. Él dijo, Dios está en su iglesia. Yo dije, Él está en su palabra. Y si la palabra no está en la iglesia, entonces Dios no está en la iglesia. Porque la palabra es Dios. Y yo le dije, aparte de eso, ¿cree usted en el Apocalipsis? La cual significa revelaciones en el griego. ¿Cree usted que el Apocalipsis está inspirado? Dijo, claro que sí. Yo dije, entonces Jesucristo dijo, el mismo en el Apocalipsis, que si alguno le quitara o le añadiera una palabra, su parte le será quitada del libro de la vida. Entonces, ¿cómo puede decir que usted tiene la autoridad para quitarle o añadirle o hacer lo que usted quiera que cuando se le ha prohibido hacer por el fundador de la iglesia cristiana Jesucristo? Ustedes no pueden hacerlo, ¿ven? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Conferencias, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 8 de junio del año 1963. En los párrafos 51 dice, oh, la hora, el tiempo tan tremendo que estamos viviendo. Y cuando se le dice al hombre de su error, en lugar de tratar de regresar y decir, Padre, estoy equivocado, perdóname, ellos todavía se esconden detrás de hojas de higuera. Hojas de higuera fueron los que conocieron para sí mismos. Y ellos trataron de, la palabra religión significa una cubierta. Y ellos tratan de hacerse a sí mismos una cubierta hecha de manos. Y el hombre todavía no ha cambiado hasta el día de hoy. Por lo tanto, Dios tuvo que convocar una conferencia. Y él tuvo que reunirse con su persona, su hijo. Y recuerden, sus mandamientos eran, el día de que él comieres, ese día morirás. Y Dios no podía desobedecer sus propias leyes y ser justo. Así que él hizo una gran brecha entre él y el hombre. Así que cuando él quería redimir a su hijo. Él no quería que salieran de esa forma. Así que él tenía que redimirlo. Así que ellos convocaron una conferencia y fue la primera conferencia que Dios alguna vez tuvo con el hombre y fue en la conferencia del Edén. 52. ¿Cómo iba él a salvar a ese hombre? ¿Qué podía hacer para traer a sus hijos perdidos de regreso a él? Y recuerden, su primera decisión siempre es perfecta, siempre. Si hubieran sido los credos, las hojas de higuera, él hubiera dicho, Adán, lo has hecho justamente. Sal fuera de los árboles. Yo creo que eres un hombre sabio. Me están reflejando a mí, pero eres sabio.
porque eres sabio. Tus hojas de higuera son exactamente correctas. El hombre todavía se está colocando esa hoja de higuera. Pero Dios tomó una decisión y la decisión fue que algo tenía que morir porque hablaba de él, de su santidad y justicia a su propia ley. El día que de él comieres, morirás. Y tenía que haber un sustituto con un sentir. La vida botánica no puede sentir. Así que él tenía que matar algo para poder quitarle la piel, para cubrirlos. Y esa fue la decisión de Dios. ¿Cómo salvar al hombre para traer al hombre de regreso, al compañerismo con él, al Edén? Y desde entonces ha permanecido de esa manera. Ningún hombre. 53. Yo no sé cuántas veces ellos han tratado de educar al hombre. Han tratado de decirle que un programa educacional lo logrará. ¿Cuántas veces la iglesia ha intentado eso? Ha fracasado cada vez y seguirá fracasando. Nosotros tratamos de organizar. Cada hombre tiene. Ahora, yo no estoy en contra de la educación. Tampoco estoy en contra de la organización. Pero la organización y los programas educacionales y todo el resto que tenemos hecho por hombres son hojas de higuera. Párrafo 54. Tiene que regresar a la posición original, decisión original, perdón, de Dios de la primera conferencia, del Edén. De regreso a la sangre, el judío en los tiempos de antaño. Ahora estoy llegando a casa con los pentecostales, solo por unos minutos. En los días de antaño, cuando Dios aceptaba un sustituto, como era que el judío solía ir por el camino con su buey bien arreglado, y él decía, usted sabe, yo soy un pecador, Jehová me requiere que ofrezca sangre. Así que él iba y tomaba su cordero o su buey. Él se lo llevaba al sumo sacerdote, al templo, y él ponía las manos sobre su sacrificio. ¿Qué estaba haciendo? Eso identificaba al adorador con su sacrificio. Y el sacerdote salía y mataba al buey y recogía la sangre y la salpicaba. Y este adorador sabía sinceramente, este judío, que eso era lo que Jehová requería de él. El hombre se iba a casa con una buena sensación, sintiendo el temblor y el sacudimiento de ese cordero, la sangre salpicada por sus manos y demás, y viendo a este pequeñito pateando y muriendo a medida que le cortaban la garganta. Sabía que ese debía haber sido él. Él observaba su sacrificio. Él se identificaba a sí mismo imponiendo sus manos sobre él. Yo debería ser ese. Y luego, cuando le cortaban la garganta, muriendo y balando, continuaba así, y el pequeñito se estremecía y se aquietaba, y el adorador se paraba allí, diciendo, oh Jehová, tú lo has aceptado en mi lugar, me avergüenzo de mí mismo. Y el hombre regresaba a casa justificado, porque él había hecho exactamente lo que Jehová requería. Eso estaba bien. Párrafo 55. Pero poco a poco se convirtió en una tradición familiar. Ahora él tomaba su sacrificio y decía, bueno, veamos, ahora, oh, sí, está llegando la luna nueva, la fiesta. Yo creo que tengo que ir. Es la limpieza en el tabernáculo, es la fiesta de Pentecostés. Yo creo que debo ir allá y ofrecer mi cordero. Iba para allá y lo mataban sin ningún sentimiento. Y se regresaba con la misma idea de que llevaba cuando recién entró. Y entonces, ¿qué hizo él? Jehová dijo, aquí en Isaías, hablando un poquito después, él dijo, sus fiestas solemnes han llegado a ser una peste a mi nariz. Nosotros debemos venir no como un montón de riquis y riquetas. Debemos venir no como un montón de formales y demás que tienen hoy día de estas religiones tradicionalistas. Nosotros somos pentecostales.
Vengamos con una profunda sinceridad, poniendo nuestras manos sobre nuestro sacrificio allá en el Calvario y sientan el sangrado y el sufrimiento de Jesucristo a medida que nos identificamos como muertos de las cosas del mundo y estas ideas modernas del día. Párrafo 56. Nosotros somos como Sodoma y Gomorra y estamos viviendo en eso. Que el espíritu justo que está en nosotros, estos pecados afligen diariamente nuestras almas. Que los pecados del mundo y las modas de Hollywood, todo este evangelismo de Hollywood y tontería, todo esto elaborado y el ritmo de la música y saltando para arriba y para abajo. Y cuando se para la música, entonces se deprimen. Cuando un hombre es lavado en la sangre del Cordero, él no necesita música ni nada más. El poder de Dios simplemente trabaja sobre él y puede clamar, gritar, alabar a Dios y hacer cualquier cosa, ya sea que haya música o no. El Espíritu Santo está en él y él es identificado con Jesucristo. Pero hoy simplemente queremos hacerlo. Tenemos que brincar un poquito alrededor como pentecostales, porque nuestros antepasados lo hicieron. Ellos tenían algo por el cual brincar alrededor. Este Espíritu Santo los hacía brincar. Y luego cuando bajaban, siempre vivan tan alto como brincan. Si no lo hacen, entonces mejor no brinquen. Llegamos al día de hoy y vivamos y vivimos todo tipo de vidas. Nosotros reflejamos la mera cosa por la que nos estamos parando. 57. Y nuestras organizaciones se están volviendo mundanas. Están saliendo y dejando que nuestros hermanos pentecostales vayan a esas grandes escuelas. Ellas están bien, nada en contra de ellas, pero solamente estoy tratando de remarcar un punto. Ellos los educan y les enseñan psicología y les dan un BA, licenciatura en letras. Y solo como el resto de ellas les dan y los mandan allá afuera. Y lo que son, ellos no son para nada. Ellos no son pentecostales. Dios no tiene nietos. Dios no tiene hijos. Perdón, Dios tiene hijos. Nosotros intentamos pensar que porque nuestra madre fue pentecostés y nuestro papá fue pentecostés y todos nosotros fuimos criados en la escuela dominical y que automáticamente nosotros somos pentecostales. Esos son nietos. Dios no tiene nietos. 58. Él tiene hijos de Dios e hijas de Dios, y cada hombre tiene que pagar el mismo precio que pagó el primer hombre. Él tiene que venir bajo la sangre derramada de Jesucristo. Eso es lo que debe de hacer. Ahora nos damos cuenta, ahora que eso fue en el principio, en sinceridad. Ahora tratamos de pensar que por causa de tener a un joven aquí que quiere educación, que sale a las escuelas y así sucesivamente, él sale educado. Él puede hablar muy bonito, él puede pararse en la plataforma. Es un hombre de glamour, bueno, ese es de Hollywood. Ellos quieren algo que brille. ¿Ustedes quieren qué? Ustedes quieren a un hombre con cultura, con una fina educación. Ustedes quieren a un hombre que sin importar nada, tiene una mente abierta donde él pueda ver que a él no le importa que las mujeres se corten su cabello. La Biblia dice que ella no lo haga. Que no le importa si un diácono llega a una iglesia, si es un buen hombre y pueda pagar bastante bien, a ellos no les interesa si él se ha casado varias veces. Eso está bien. Él es un buen tipo, pero la Biblia rechaza eso exactamente. Párrafo 59. Nosotros no encontramos a la iglesia por teología. Nosotros entramos por rodillología. Eso es correcto. Nosotros entramos a Cristo. Pero vean, hoy en día tenemos esta idea que queremos andar como el resto de ellos. Eso fue lo que metió a Israel en problemas. El querer andar como el resto de ellos. Nuestra fiesta solemne de Pentecostés llegó a ser una simple adoración formal. Todos nosotros sabemos eso y nosotros vemos que está llegando a no debemos hacer eso. La cosa que debemos hacer es regresar a identificarnos nosotros mismos con Jesucristo.
tome su camino y deje que Él trabaje en nosotros. Entonces los hombres gustosamente seguirán a aquel que una vez enseñó y atraeré a todo hombre a mí. ¿Cómo nos gustaría avanzar un poquito más y expresar más de esta conferencia del Edén? Pero tengo otras conferencias a las que deseo referirme. Para 60, por último. Por ejemplo, tomemos otra conferencia, la conferencia de la zarza ardiente. Yo lo llamaré de la zarza ardiente. Ahora, Dios tenía a un profeta que estaba huyendo. Cuando Dios llama a un hombre para que haga algo, le conviene venir y hacerlo, o él será miserable el resto de sus días. Moisés comenzó. Él fue llamado por Dios, él fue ordenado para un trabajo. Y luego cuando comenzó, la gente no creía en él, así que él dejó a la gente en paz. Él se fue y se casó con una hermosa muchacha etíope y obtuvo una herencia. Heredó un montón de ovejas y allí se encontraba, allá afuera. Y él perdió la visión por el pueblo de la iglesia de Dios viviente. Y Dios lo había ordenado a hacerlo. Él lo había levantado, nacido del vientre de su madre, un niño hermoso. Y él lo levantó con este propósito. No hay necesidad de tratar de zafarse. De todas maneras, usted lo va a hacer. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Conferencias. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje conferencia, párrafo 61. Y usted, que solo es un ministro de iglesia y siente que hay algo en lo profundo de su corazón, usted será un miserable infeliz hasta que acepte a ese Cristo. De esa manera, usted ha visto ese real y genuino Espíritu Santo trabajando en la gente. Usted será miserable hasta que venga a usted. Es Dios llamándole. Entréguese a sí mismo. Salga de entre los arbustos. Ya está concluido. Dios hizo su camino. Es a través de la sangre. Usted dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia. Eso no significa ni un poquito más que ni perteneciera al rodeo. Ni un poquito. Nada en contra de la organización. Pero yo no estoy en contra de la gente que está en la organización. Pero es el sistema. 62. Ahora noten esto. Ahora encontramos esta zarza ardiente. Dios sabía que el profeta estaba viviendo muy tranquilo, así que él decidió que tenía que hablar a este profeta. Por lo tanto, él seleccionó un lugar. Una emergencia estaba sucediendo. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo y ahí hay un hombre al cual yo he enviado para liberarlos, pero es débil y vacilante. Oh Dios, espero que él llame a uno de aquí esta mañana. A los ministros para que se enciendan, miren la visión, nos estamos muriendo, el mundo se ha acabado, la iglesia está descarriada, Dios está tratando de llamar fuera a una novia, así que él seleccionó el lugar muy raro para nosotros, era un arbusto arriba de la montaña, pero eso atrajo la atención del profeta y él lo convocó a que subiera para tener una conferencia. 63. Observen. Él tuvo que obedecerlo, palabra por palabra. Quítate los zapatos, Moisés. El lugar donde pisas es santo es. ¿Qué si Moisés hubiera dicho, bueno, mira, señor, yo acabo de tener mi escolarización? Dar honor significa quitar el sombrero. ¿Qué tal si me quito el sombrero? Eso nunca hubiera funcionado. Cuando Dios dice zapatos, él quiere decir zapatos. Cuando Dios dice nacer de nuevo, Él quiere decir nacer de nuevo. Él no quiere decir que se estrechen la mano o que repitan un credo. Todo el mundo le tiene miedo a ese nuevo nacimiento. El diablo lo constituye por un apretón de manos y alguna clase de asunto psíquico que les hará creer que si he nacido de nuevo, sí, he nacido de nuevo, pero su vida le dirá quiénes son, esa vida que está dentro de ustedes. Ustedes dicen que han nacido del Espíritu de Dios.
y niegan una palabra de la Biblia, eso muestra que no han nacido. Ustedes tratan de colocarlo en algo más, eso muestra que no fue el Espíritu Santo, porque él nunca negará su propia palabra. Ustedes dicen, bueno, mi iglesia enseña eso. Eso mismo muestra que no han nacido. Ustedes han nacido de la iglesia, no de Dios. Esto es Dios, su palabra. Y aquí se encontraba Moisés, el ungido. Quítate tus zapatos. Estás en tierra santa. Bueno, ¿será igual que si me quito el sombrero? Él dijo zapatos. Y eso quiso decir él, los zapatos. Dios dijo, nazcan de nuevo. Y significan nacer de nuevo. 64. Ahora escuche. Estoy en una multitud mixta y hay niños pequeños, pero ustedes le prestan atención a su doctor. Escuchen, yo espero que me presten atención a mí y comprendan. Cualquier nacimiento en un desastre, a mí no me interesa si es un corral de cerdo, si es un cuarto de hospital decorado de rosa, cualquier desastre. Un nacimiento es un desastre y también lo es el nuevo nacimiento. Es un desastre. Lo hará hacer cosas que no pensaba que haría, pero de esa muerte y corrupción sale vida. 65. Y ninguna semilla puede salir a vida a menos que muera y se pudra. Y de ese desastre y podredumbre, cuando ya no hay nada más que por podrirse, es solo la vida que sobrevive. Cuando un hijo viene a Dios, él es un probado, él es probado. Yo me paré allí ese día, me acuerdo mientras era probado, cuando había pasado días tras días, mes tras mes, por año, 4 o 5 años en la calle, en la esquina, predicando el evangelio, tratando de ser aquello que era correcto a la vista de Dios. Y él permitió que mi esposa se me fuera de entre los brazos, mi bebé acostada allí muriendo. Y yo fui con la bebé y dije, Señor Dios, no permitas que mi bebé muera. 8, 9 meses de nacida, una pequeña bebé. Yo miré hacia arriba y parecía como que una cortina negra venía bajando. Él aún rehusó escucharme. Él ni siquiera volteaba a verme. Yo me levanté, tenía aproximadamente 23 años. Allí hacía mi esposa en la morgue. Él rehusó escucharme por ella y después de todo lo que había hecho, yo dije, Dios, Dios, dime lo que he hecho. Si he hecho algo malo, castígueme a mí, no a ellas. Yo dije, ¿qué he hecho? He trabajado todo el día, he predicado toda la noche y me he parado en las esquinas de las calles y todo. ¿Qué he hecho? Dime qué he hecho. Él ni siquiera me decía. 66. Después Satanás vino a mi lado. Él dijo, entonces le servirás a él cuando una sola palabra cambiaría toda la situación. Una palabra salvaría a tu bebé. Pero él se rehúsa a hacerlo. Él no lo hará cuando una palabra. Entonces seguirás adelante y le servirás a él. Todo el razonamiento humano era cierto. ¿Por qué debería de servirle si él ni siquiera volteaba a ver a mi bebé cuando solo eso se necesitaba? Después de todo lo que yo creo que he hecho por él y luego él ni siquiera escucha cuando se trata de mi propia hija. Esa fue la tentación más difícil. Todos los razonamientos humanos estaban aflorando. ¿Por qué he de servirle cuando él ni siquiera puede hacer eso por mí? Y yo salía día y noche por él, y él aún rehúsa decirme lo que he hecho. Bueno, los razonamientos humanos se han ido. 67. Pero, oh, cuando un hombre es nacido de nuevo, eso es algo por dentro que se aferra. Llegó a ese punto cuando yo me puse a pensar, ¿de dónde la tuve? ¿De dónde vino ella? ¿Quién soy yo de todas maneras? ¿De dónde vengo? ¿Ven? Toda la parte humana había aflorado. Después ese genuino y real Espíritu de Dios permaneció allí. Caminé hasta donde estaba ella y puse mis manos sobre su cabeza. Ella estaba sufriendo tanto hasta que sus ojitos se le cruzaron. Yo dije, cariño, En un minuto papá te llevará allá, te pondrá en las manos de mamá en aquel lugar de la morgue. Yo te sepultaré aquí bajo los pinos y un día papá te verá de nuevo. Yo miré hacia arriba y dije, Dios, aunque me mates, aún así confiaré en ti. Tú me lo diste, tú te las estás llevando, bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces todos mis razonamientos humanos se habían desvanecido. Yo estaba al final de mi camino.
pero cuando usted llega al final del camino, entonces allí está ese real Espíritu de Dios para tomar el control en ese tiempo y levantarlos. 68. Usted debe nacer de nuevo. Todo tiene que morir completamente. Toda su teología, todo su pensamiento, todo lo que fue, lo que espera ser, su vida, todo lo demás, muere. Y luego el Espíritu Santo entra. Es todo cuando usted se quita los sombreros, los zapatos y se para ante Dios. Nada en mis manos traigo. Simplemente a tu cruz me aferro. A eso tuve que llegar a Moisés, a donde pudiera obedecer lo que Dios dijo que hiciera. La conferencia de la zarza ardiente. Después Dios dijo, ahora te mostraré mi gloria. Después que estuvo dispuesto a ir, y él se fue para Egipto. 69. Allí está la conferencia del Edén. Allí está la conferencia de la zarza ardiente. Tomemos otra rápidamente. Tomemos la conferencia del Mar Rojo. Usted sabe, justo en el puesto del deber. Algunas veces Satanás se atraviesa por nuestra senda. Hermanos, ministros, todos ustedes saben eso. Cristianos, ustedes saben eso, correcto. Aquí está Moisés, se dirige hacia allá y le muestra señales a Israel, al primero que se le enseñó, y ellos no quisieron escuchar. Él regresa a la línea del deber, bajo la unción de Dios, con la mismísima voz de Dios para hablar cosas a la existencia. Él podía traer mosca, él usó la voz de Dios, él dijo que las moscas vengan, y ni siquiera habla. Había una mosca en el país. Él se regresó. Él sabía que iba a suceder porque él había hablado la palabra de Dios. Él se regresó y directamente una vieja mosca verde empezó a dar vueltas. Y después hubo 2 libras de mosca por yarda cuadrada. Una obra creativa que pertenece hoy a la iglesia de Jesucristo, bajo la sangre de Jesucristo. Por su palabra estamos en contra con él. No hay diferencia. La palabra que escuchamos está aquí y es Dios. Lo vemos a Él parado allí. Sabemos que es Él el que nos está hablando las mismas cosas. Yo he visto eso hacerse y yo sé que es la verdad. Está con la Biblia. 70. Y en ese lugar se dio la autoridad a Moisés. Él descendió y le mostró las señales a Israel. Israel salió junto con él y aquí se encontraban, justo en la línea del deber, y estaba el Mar Rojo cortándoles el camino. Moisés convocó una conferencia. Dios debió haber seleccionado un lugar atrás de la roca, perdón. Moisés va para allá y dice, Señor, si usted está caminando en la línea del deber, usted tiene derecho de convocar una conferencia. Es por eso por lo que hemos venido a orar. Para eso es que hemos sido enviados a hospitales. Es por eso que nosotros vamos a la cama del enfermo para convocar una conferencia. Oh, vaya, me siento ahora mismo religioso. Llame a una conferencia. Eso es lo que la gente pentecostal necesita el día de hoy. Es convocar una conferencia. ¿Qué es lo que sucede? Nos hemos puesto lento. Hay una brecha en una parte del campamento. Convoquen una conferencia. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Conferencias, predicada en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1963. Párrafo 71 dice: Moisés convocó a una conferencia. Dijo: Señor, yo he hecho conforme a lo que tú me dijiste, y aquí estamos atrapados. La muerte viene llegando, igual como un paciente con cáncer. La muerte viene llegando. Y Moisés se quedó allí hasta que tuvieron una audiencia con Dios. Él se quedó allí hasta que Dios habló. Él conocía su voz. Él era un profeta. Dijo: ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Yo te di la autoridad para que llevaras a ese pueblo hasta allá. Y te dije que lo hicieras. Háblale al pueblo y avanza. Amén. El Mar Rojo comenzó a retroceder. Y todo lo demás. Cuando Dios habló la palabra, cuando llegó la decisión de lo que debía hacer, aquí estoy contra eso. ¿Qué debo hacer? Habla y avanza. Y el mar muerto se movió. Se nos está yendo el tiempo y yo tengo muchos diferentes lugares a los que quisiera referirme. Démonos prisa, tengo unos cuantos más a David y demás. 72. Pero miren, recuerden, hubo una conferencia una vez en el Getsemaní cuando Dios y su hijo debían juntarse.
Después de todo, no había nadie más que pudiera morir por los pecados del mundo. No había nadie digno de morir, ningún hombre. Todos los hombres en este mundo habían nacido por deseo sexual. Y eso fue lo que causó toda esa conmoción en el principio. Eso fue lo que lo ocasionó. Nos hizo como criaturas híbridas. Hemos nacido por el sexo, por el deseo humano. Es híbrido. Algo tiene que, esa es la razón por la que tiene muerte, así como hablé anoche. Pero cuando Dios hizo a su primer hombre, Él nunca pidió que la mujer y el hombre estuvieran juntos. Él lo creó a Él de la tierra. Él era una planta original. Su pecado fue lo que le convirtió en un híbrido. Ese es el problema hoy día. La razón por la que estamos obteniendo demasiados pentecostales híbridos. Ustedes están escuchando razonamientos en lugar de escuchar la palabra. Regresen, gente, regresen. 73. Noten, allá afuera en las multitudes mixtas, yo no digo esto, es entre ustedes, pentecostales, sentados aquí y nosotros. No hemos venido aquí para ser escuchados. Yo vine aquí para tratar de ayudarlos. Yo vengo, si solamente estoy parado aquí para decir que yo hablé sobre cierto tema esta mañana, eso me convierte en un hipócrita. Yo vengo aquí con la verdad y una verdad que yo quiero que conozcan. Algo que yo creo que Dios ha puesto en mi corazón para ayudarles, para que podamos ver la hora en la que estamos viviendo. ¿Ven? 74. Hay una conferencia en el Getsemaní. Cuando el único que podía morir enfrentó la hora. Y luego cuando llegó ese gran tiempo, allí él tuvo que hacer su decisión final. Sin duda que el padre dijo, ¿todavía sigues listo para continuar con ello, hijo? Él dijo, ¿es posible, padre, que pudieras encontrar otro hombre en algún lugar? Yo amo a mi gente. Yo amo a los hermanos que me diste. ¿Pudiera ser posible que otro hombre lo haga? No, tú eres el único que puede hacerlo. Tú eres el único que nació virginalmente. Tú eres el único que nació sin sexo. Ningún otro hombre, ni obispo, ni papa, ni cardenal, nada puede ayudarte. Es ese único. Tú eres el único que puede hacerlo. Entonces se llevó a cabo la conferencia. Satanás estaba parado allí. Listo para reclamar la raza humana. Él dijo que tenía derechos porque ellos habían pecado. Párrafo 75. Como ustedes que están aquí, que tienen las cintas de los siete sellos, cuando el Cordero salió para reclamar su redención, lo que él había redimido, entonces el tiempo se acabó. Él está ahora en la obra, llevando a cabo la obra de redención. Pero un día él saldrá del santuario para tomar el libro de la redención que él compró con su propia sangre. Entonces el tiempo termina. Él sale entonces para reclamar lo que él ha redimido. Aquí estaba él, parado en el Getsemaní, en aquel gran sufrimiento. El pecado de cada hombre estaba sobre él. Lo que alguna vez murió, la muerte de eso estaba sobre él. Y él era inocente, pero él tenía que llegar a ser pecado. ¿Puedes tú, el Santo Hijo de Dios, llevar el pecado del adulterio? ¿Puedes tú llevar el pecado, el castigo del adulterio? ¿Puedes tú llevar el pecado, el castigo por mentir? ¿Puedes tú llevar el pecado de todas estas cosas? ¿Y puedes tú soportarlo sobre ti aún siendo inocente? Él era el único. La conferencia se llevó a cabo. ¿Qué fue lo que dijo él? No se haga mi voluntad, pero la tuya. Oh Dios, podemos todos ser alcanzados por una conferencia de Getsemaní para el examen final. 76. Después, en otra ocasión, llegó otra conferencia. Unos días después de eso, como a los 40 días, llegó una conferencia después de su muerte, sepultura y ascensión. La iglesia cristiana iba a ser organizada. Metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, todos nosotros, escuchen solo por un minuto ya para terminar. Llegó el tiempo cuando Dios no solo iba a tomar un pueblo, igual que Israel y su pueblo. Israel será salva como nación, la Biblia así lo dice. Nacerá en un día. Dios lidia con Israel como una nación, como un pueblo.
Pero él lidia con la iglesia como individuos. Él ha llamado de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Ahora, nos damos cuenta que la hora había llegado. ¿Cómo debería ser dirigida esta iglesia? A ellos se les prohibió, aunque habían predicado, aunque habían sanado, escúchenme, aunque ellos habían predicado, aunque habían sanado, aunque habían visto grandes señales y maravillas, y aunque ellos fueron testigos que él era el Hijo de Dios, sin embargo, él les prohibió que predicaran hasta que llevaran a cabo esta conferencia. Esperen allá en la ciudad de Jerusalén. Yo les mandaré a avisar cómo debe operar la iglesia cristiana. Yo les daré saber si les pondré un obispo o un cardenal o un papa o lo que sea que tendré. Yo los enviaré. Yo me voy al cielo a tener una conferencia. Ustedes esperen allí hasta que escuchen las noticias. Amén. Amén. 77. Y recuerden que cuando estaban celebrando la conferencia de Ginebra, un viejo amigo ministro mío, el doctor Petergain, en John Billy dijo que estaba escuchando la radio, escuchando. La nación estaba en peligro. Él quería saber cuál había sido la decisión, lo que ellos iban a hacer. Y en Beatnik, él tocó la puerta. Beatnik se refiere a los jóvenes de la generación Bead entre 1950 a 1960. Con sus cabellos colgando sobre su cara y dijo, doctor Pettigrew, tengo entendido que usted es un hombre influyente. Dijo, yo tengo unas canciones de rock and roll, la gente no me quiere escuchar. Si usted me pudiera dar un pequeño impulso en eso, él dijo, hijo, mantente quieto allí por un momentito. Dijo, estoy escuchando para ver cuáles serán las noticias. Él dijo, pero doctor Pettigrew, dijo, esto es muy importante. Él dijo, esto significa mucho para mí. Como si significara más que escuchar los informes de la conferencia de los cuatro grandes. De esa manera es la gente hoy en día. Algún pequeño Beatniks o algo por el estilo, o el nombre de la religión llega y trata de atraerles la atención para que no escuchen los informes actuales. Un pequeño afeminado, todo bonito, religiosito, si acaso existe esa palabra. Obteniendo más miembros y mejor gente, consiguiendo una iglesia más grande y con más seguidores, tratando de atraer su atención. Hermanos, no le presten atención. Nosotros tenemos los informes escritos aquí. 78. Esa fue la conferencia pentecostal. Dijo, no canten otra canción, no prediquen otra palabra. Ustedes suban allá y esperen hasta que esta conferencia termine. Yo les enviaré noticias. Yo les diré quién es el mayor entre ustedes. Yo les diré exactamente lo que deben de hacer. Ya sea que deban tener una organización, ya sea que deban tener un papa o un obispo, lo que sea que deban de tener. Yo les diré al respecto. Pero esperen hasta que escuchen las noticias. Nosotros nos vamos al cielo para decidir la cuestión. Y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, se sentó a la diestra de Dios y envió dones a los hombres. Y cuando se cumplieron los días de Pentecostés, estaban ellos esperando. Oh, ¿qué si hubiera pasado? ¿Qué si Andrés hubiera dicho después del sexto día? Ustedes saben, hermanos, yo creo que ya no tenemos que esperar más. Yo creo que por fe hemos recibido nuestro ministerio. Nosotros debemos continuar y empezar inmediatamente y empezar nuestro ministerio ahora mismo. Ese es el problema con muchos ministros. Él no se queda allí lo suficiente hasta escuchar las noticias, hasta escuchar a su comisión. 79. Bueno, ustedes saben, quizá hubiera sido otro nombre, el de Felipe, que se hubiera levantado y dicho, ustedes saben, yo me he sentido muy bien. Después de todo, nosotros tenemos el conocimiento de esto, de lo que él quiere hacer. Pueda que sea así, hermanos. Ustedes pudieran tener un BA, licenciatura en letras, DD, doctorado en divinidad, LL, doctor en derecho, QUST y no significaron nada. El conocimiento de ustedes no significa nada. Todos sus seminarios simplemente no significan nada.
Ustedes tienen que esperar por las noticias para conocer lo que Dios dice. Y ningún hombre tiene el derecho de predicar el Evangelio sin haberse encontrado primeramente con Jesucristo como persona, no como alguna teología. Teología. Bueno, ustedes saben lo que quiero decir. Algún grado teológico. Un grado teológico. Él no tiene ningún derecho de hacerlo sobre eso. No importa qué tanta prueba explicarlo. Eso no es. Para 80, por último, igual como fue con Moisés, él podía enseñar la sabiduría egipcia. Él era el hombre más inteligente de la región, pero él tenía que ir a la conferencia con Dios. Y ningún hombre tiene el derecho de reclamar ser un cristiano, ni una mujer, ni niño, ni predicador, principalmente hasta que él mismo haya venido a las arenas sagradas donde podrá encontrarse con Dios. Todos los teólogos del mundo, todos los incrédulos del mundo no podrán quitárselo con explicaciones. Él estuvo allí. Sucedió. Le sucedió a él. Él sabe dónde está parado. Miren, ellos fueron al día de Pentecostés y nosotros nos vimos aún un. Ahora, yo no estoy, solamente lo digo como una forma de expresión. Nosotros no vemos allí que el obispo haya subido el camino con el morral en su mano y diciendo, ahora yo he sido enviado del Señor. Yo quiero imponer las manos sobre ustedes, hermanos, y mandarlos afuera. Esa es la versión de 1963 del obispo con todo su personal. Bueno, al pensar con ello, simplemente tomémoslo con respecto hacia nosotros, amigos católicos. Digamos que un sacerdote subió el camino con los últimos rituales, así llamados, saque la lengua y tome la oblea, y yo me tomaré el vino, y después usted llegará a ser un miembro, si eso hubiera pasado, hubiera sido así en primer lugar. Dios es infinito, su decisión es igual a lo que fue en el jardín del Edén. Él, su primera decisión lo establece. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando, estamos lecturando en esta tarde y noche este mensaje glorioso titulado Conferencias, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 8 de junio del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, conferencia, párrafo 81. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Ellos esperaron y esperaron y ellos no estaban satisfechos. Ellos esperaron hasta que, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Lenguas repartidas se sentaron sobre ellos como fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Un montón de cobardes que tenían miedo de evangelizar, un montón de cobardes que tenían miedo de enfrentar a los dignatarios y celebridades de la ciudad y los críticos religiosos. Estaban allá afuera en la calle, testificando esto es aquello. Esa fue la dedicación, perdón, la decisión. Esa fue la decisión de Dios. Unos días de eso, samaritano, Felipe había ido allá y les había predicado y los había bautizado en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, el Espíritu Santo todavía no había caído sobre ninguno de ellos. Por lo tanto, ellos mandaron a llamar a Pedro y lo llevaron para allá. Ellos sabían que había tenido un gran gozo. Estaban contentos y con los hijos y ellos habían tenido un tiempo grandioso. Ellos habían tenido grandes sanidades y todo lo demás. Ahora, nazarenos, peregrinos de santidad, hermanos metodistas, escuchen, no es la sanidad, no es el gozo, es la experiencia y es el Espíritu Santo, el propio Cristo, entrando en usted como persona. 82. Enviaron por ellos y trajeron a Pedro y a Juan, fueron allá y les pusieron las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. En Hechos 10:49 encontramos que Pedro, mientras él estaba hablando con los gentiles, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, porque les oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Y Pedro dijo, ¿puede alguno impedir el
el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, como nosotros también en el principio? Pablo fue llevado a un montón de bautistas en Hechos 19, pasando por las costas superiores de Éfeso. Él encontró a ciertos discípulos. Estaban felices. Ellos habían tenido tenían un gran predicador bautista que se llamaba Apolos. Y él era un abogado convertido, y él dijo, y él les probaba por la Biblia que Jesús era el Cristo. 83. Y Aquiles y Priscila, fabricantes de tiendas junto con Pablo, dijeron: nuestro hermano Pablo está en prisión. ¿Qué lugar es ese para un predicador? Él estaba en prisión porque había echado fuera el demonio de un adivino. Y él dijo: él está en la prisión, pero nos visitará muy pronto. Y él te explicará la palabra del Señor de una manera más perfecta. Y ellos estaban teniendo un buen tiempo, como lo hacen los buenos bautistas, gritando, alabando a Dios, teniendo sanidades, señales y así sucesivamente. Pero cuando Pablo llegó y los escuchó siendo un apóstol, él dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos pensaban que lo tenían, ¿ve? ¿Desde que creísteis? Nosotros pensamos que cuando creímos, lo recibimos. Eso es incorrecto. Él dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron: antes ni aún sabemos lo que es o si hay Espíritu Santo. Él dijo: ¿en qué pues soy bautizado? Y ellos dijeron: en el de Juan. Él dijo: eso ya no funcionará. Usted tiene que bautizarse otra vez. Así que él los bautizó en el nombre de Jesucristo. Les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaban en lengua y magnificaban a Dios. ¿Cómo? Igual como lo hicieron en el principio. La misma fórmula fue aplicada. 84. Cuando un doctor escribe una receta, no deje que algún farmacéutico charlatán intente modificarla. Si les dan demasiado antídoto, no les ayudará. Y si ellos le ponen demasiado veneno, los matará. No se meten con la fórmula de Dios. Lleven a cabo de la misma manera que fue la conferencia. Esas fueron las órdenes. Amén. Yo le amo. Me recuerda a los padres de Jesús. Ellos subieron a la fiesta de Pentecostés. Por el camino de regreso se dieron cuenta. Habían pasado 3 o 4 días y ellos no lo encontraban a él entre ellos. Ellos se empezaron a cuestionar. De esa manera es el día de hoy. Las iglesias se empiezan a dar cuenta. ¿Qué fue de Jesús? ¿Qué sucedió? Nosotros somos pentecostales, pero ¿qué sucedió? Nosotros somos metodistas, pero ¿qué sucedió? ¿Qué ha sido de Jesús? Ellos empezaron a buscar entre los parientes. 85. Eso es lo que empezamos a pensar. ¿Qué fue lo que dijo Moody? ¿Qué fue lo que dijo Sankey? ¿Y qué dijo Fitney? Eso fue en los días de ellos. Nosotros vamos más avanzando en el camino, si es que empezamos a buscar, como ellos lo hicieron. Ellos se fueron con los parientes y no pudieron encontrarlo. Ellos se fueron con todos los parientes, con los obispos y demás. No lo encontraron. Finalmente, ellos lo encontraron a él justamente donde lo habían dejado. ¿En dónde lo habían dejado? En la fiesta de Pentecostés. Ellos tuvieron que regresar hasta donde lo habían dejado antes de poder encontrarlo. Iglesia, eso es lo que tenemos que hacer, regresarnos hasta donde lo dejamos a él. Aléjense de nuestras tradiciones. Regrese donde lo dejamos a él. ¿Quieren saber dónde lo dejamos a él? Tenga una pequeña conferencia bíblica y sencillamente no ande con rodeos, solo diga la palabra. Nos vamos a esperar ahora hasta ver cómo era antes, sin obispos, sin nada, solamente el Espíritu Santo debía guiar a la iglesia. Ese es el único líder que tenemos, y es el Espíritu Santo, y él guía de acuerdo a la palabra. Si usted dice, bueno, yo tengo el Espíritu Santo, y usted niega la palabra, entonces no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escribió la Biblia, ¿correcto? Así que no es el Espíritu Santo. 86. Escuchen, mientras terminamos en las conferencias mundiales, ¿qué es lo que hacen? Ellos comen juntos, hablan juntos, discuten juntos. Ellos se mienten uno a otro en una conferencia mundial, en una conferencia del mundo, de las naciones. Pero lo que pasa cuando Dios convoca una conferencia, ¿qué sucede? Ellos se juntan, ellos no hacen fiesta, pero ellos ayunan, ellos no discuten, pero oran.
Ellos esperan hasta recibir órdenes y después avanzan. Eso es lo que la iglesia necesita el día de hoy, es ir avanzando, recibir las órdenes. Y usted dice, ¿cómo puede encontrar las órdenes? Aquí están, estas son las órdenes. ¿Cómo sabe eso, hermano Branham? La manera en que el primero Dios planeó la redención fue por medio de la sangre y él nunca lo cambiará. Cuando Dios toma una decisión, esa es la razón por la cual usted puede defender su alma en esa Biblia, en cada cosa que dice, porque es la palabra de Dios. Y Dios, siendo infinito, él no puede decir, bueno, me equivoqué hace 2000 años. Dios es eterno. Él no tuvo principio. Él no tendrá final. 87. Y de la única manera en que usted puede llegar a ser como él es siendo parte de él en el día de Pentecostés. La gran columna de fuego que siguió a Israel, o que Israel siguió por el desierto. Vean, esa gran columna de fuego era Dios, el ángel del pacto, Jesucristo. Moisés estimó el reproche por la causa de Cristo mayor que los tesoros que había en Egipto. Así que él rechazó a Egipto y siguió a Cristo. Note, en el día de Pentecostés, ¿qué hizo Dios? Él tomó esa gran columna de fuego y lo dividió. Ese era el mismo, lenguas de fuego, lengüetas de llamas divididas, lenguas repartidas bajaron, lengüetas de llamas divididas y se sentaron sobre cada uno de ellos. Cuando nosotros deberíamos sentirnos avergonzados de dejar que nuestra organización nos divida. Cuando Dios se dividió a sí mismo entre nosotros para que pudiésemos llegar a ser uno, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Escucharon eso, hermano y hermana? Dios se dividió a sí mismo. Nosotros nunca nos dividimos uno del otro porque somos parte de Dios. 88. Solamente permite que este fuego se junte con este fuego y después de un rato ustedes se darán cuenta que moverá eso. Ha venido a través del útero, West Pentecostés, y se darán cuenta que la pirámide será coronada uno de estos días. Ustedes saben, nunca fue coronada la pirámide. Está atrás de su dólar. El gran sello dice, y nosotros en América, aquí está sello americano de este lado. ¿Por qué dice? ¿Por qué? ¿Qué dice? El gran sello, la que construyó Enoch. Ahora, no con doctrina de pirámide, porque yo no creo en ese tipo de cosas, pero ellos nunca coronaron la pirámide, porque la piedra de corona fue rechazada, pero vendrá otra cosa, un día, gloria a Dios. Vean en la pirámide, yo he estado allá, está tan perfectamente unida que uno no puede pasar una navaja de rasurar entre ellas, ni no tiene mortero entre las piedras, están tan perfectamente unidas como las mismas piedras. Cuando esa iglesia esté tan pulida, la perfecta imagen de Jesucristo, Él vendrá, resucitará a todos los santos cuando Él venga y se los llevará con Él. La iglesia del Dios viviente será arrebatada. 89. Pero hermanos, no seremos como Eva. Uno tiene esto y el otro tiene aquello, un cuerpo desfigurado. Será palabra por palabra lo que Dios dijo. Dicen, hermano Branham, ¿qué fue entonces lo que Él dijo? Usted nunca lo dijo. Muy bien. Pedro lo dijo. Cuando ellos quisieron saber cómo recibimos esto, ¿qué sucedió? Él nos dio la fórmula. Ahora, si él hubiera dicho, estrechen la mano y únense a la iglesia, eso habría sido. Y si él hubiera dicho, párense de cabeza, eso habría sido. Si él hubiera dicho, vamos a organizar a un gran hombre y haremos un gran un cuerpo y un gran papa y una gran queso, aquello y lo otro, de esa manera hubiera sido. ¿Pero qué fue lo que él dijo? Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén. 90. Y mientras Dios esté llamando, tendrá que ser la misma fórmula. No por el estrechar la mano, repetir un credo, pero ser bautizado con el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo. De esa manera es como la iglesia cristiana tiene que ser dirigida. No por credo, no por la denominación, no por la educación, no por teología, sino por el bautismo del Espíritu Santo para guiar a hombres y mujeres. Y Él nunca los guiará fuera de la palabra de Dios. Él los guiará directamente a la palabra de Dios porque
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tiene unos 2 o 3 minutos más? La congregación dice amén. Tengo otra conferencia a la cual me gustaría convocarle. La tengo anotada aquí. Solamente dice Hechos 4. Yo sé lo que eso significa. En Hechos 4, después que los discípulos habían comenzado a predicar, las iglesias empezaron a criticar. Ellos empezaron a hacerlo. Las iglesias dijeron, ahora empezaré, esperen un momento, ustedes pueden seguir y obrar milagros, ustedes pueden hacer todo de eso, pero no prediquen más en el nombre de Jesucristo. Y los castigaron, y los hirieron y todo lo demás. Entonces, ¿qué hicieron? Algo tenía que hacerse, se les había prohibido. La ley decía que ellos no podían seguir predicando de esa forma. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Conferencia, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 8 de junio del año 1963. Continuando, hermana Margarita, por favor, párrafos 91 al 100. Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes, conferencias del año 6306-08, párrafo 91. Oh, hermano, ¿cómo quisiera tener un poquito más de tiempo? La hora viene cuando ustedes tendrán que poner su organización dentro del Concilio Mundial de Iglesias. Ustedes serán, si ustedes hacen eso, tomarán la marca de la bestia, porque tienen un poder igual como fue en Roma. Y si ustedes no lo hacen, ustedes quedarán en forma individual, una iglesia independiente. Y cuando hagan eso, la imagen de la bestia les va a cerrar las puertas y se las va a prohibir. Y entonces ustedes van a necesitar de una conferencia. Ven, párrafo 92. Ellos nos dijeron que ya no podemos, no podemos seguir. No podemos predicar en el nombre de Jesús. Vayámonos a consultar a Dios y averiguar si lo podemos hacer o no. Así que ellos fueron y llevaron a cabo una conferencia. Oh, discúlpeme. Nosotros necesitamos una como esa esta mañana. Eso es bueno para nosotros obedecer a los hombres o a Dios, dijeron los apóstoles. Ellos tuvieron una conferencia sobre lo que nosotros tenemos esta mañana. Y ellos se pusieron de pie y dieron el informe. La iglesia nos está diciendo que no podemos predicar, al menos que nos vayamos a su grupo y así sucesivamente, y que no podemos tener a este ministro, al menos que la organización lo diga. Y no importa qué tan ungido esté, nosotros tenemos que hacer esto y aquello. Y ustedes saben cómo es en cada grupo y demás. ¿Qué vamos a hacer? Y ellos llevaron a cabo una conferencia. Y ellos se hincharon y empezaron a orar. Esa fue la conferencia de Hechos 4. Y cuando lo hicieron, todos unánimes, Señor, ¿por qué los pueblos han pensado cosas vanas? Y oh, la ira de los paganos y los pueblos han pensado cosas vanas. Extiende la mano de tu Santo Hijo Jesús para que los enfermos sean sanados. Se nos ha prohibido hacer esto y todos los que estaban orando estaban en un común acuerdo. Amén. Párrafo 93, hablando de unas personas que nos critican porque todos nosotros oramos al mismo tiempo. ¿Qué tanto les hubiera gustado haber estado en aquel grupo, todos unánimes? Uno dijo, ¿cómo puede Dios escuchar eso? ¿Cuántas oraciones piensa ustedes que Él escucha al mismo tiempo de todas maneras? Usted olvida, Él no es finito, Él es infinito. ¿Ven? Y cómo hubieron orado todos unánimes. La Biblia dice, el edificio donde estaban sentados tembló. Amén. Las noticias llegaron y salieron predicando a Jesucristo por todas partes, Dios obrando con ellos, confirmando la palabra, la conferencia de Hechos 4.
Párrafo 94. Oh, hermano, solo un minuto. Hay otra conferencia. Pudiera ser que no hayas asistido a ninguna de estas conferencias. Pudiera ser que no haya asistido a la conferencia mundial. Pero recuerden, pudiera no haberlo hecho. Pero recuerden, hay otra conferencia de la que voy a hablar ahora, a la cual usted asistirá. A mí no me importa quién sea usted, va a asistir. Quizás usted estaba excusado hasta este momento, pero de aquí en adelante no lo está. Esa es la conferencia en el juicio. Eso es correcto. Todos nosotros vamos a estar allí, cada uno de nosotros, y nosotros vamos a dar cuenta por lo que hicimos y dijimos aquí en la tierra. Esa es una conferencia en la cual asistirá. Cada vez que ustedes escuchan una sirena por la calle, recuerden, eso lo marca. Usted no va a estar aquí por mucho tiempo. Cuando ven salir a un caballo gris, perdón, cuando ven salir un cabello gris, unos hombros encorvados, los hospitales, los cementerios, ¿qué es? Un testimonio que ustedes no estarán aquí por mucho tiempo. Ustedes están acercándose hacia aquella conferencia y todos nosotros vamos a estar allí. Párrafo 95. Nosotros vamos a tener que dar cuenta por lo que hicimos con Jesucristo. ¿Es eso correcto? La congregación dice amén. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habita entre nosotros. Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios trabajando en tres dispensaciones. Esa es la razón por la que Él habló sobre llamándole a Él Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ve? No tres dioses diferentes. Allí es donde ustedes se enredan. No son tres dioses diferentes. Es un Dios en tres manifestaciones. Vean, de un solo Dios. Nosotros tenemos solamente un Dios. No somos paganos, ¿ven? Pero nosotros tenemos un Dios, pero tres manifestaciones. Esa es la razón por la cual Mateo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque vean, era uno, es el mismo Dios. Lo fue en el Antiguo Testamento. Era el mismo Dios siendo manifestado. Y el mismo Dios que está aquí hoy, Jesucristo, el mismo, por el cual Moisés rechazó el mundo en Egipto. El mismo desde entonces aquí, está aquí hoy. Y el mismo aquel que será para siempre, Jesucristo. Y Él es la palabra. Amén. Párrafo 96. Dios tiene que juzgar a la iglesia por medio de algo. Dios tiene que juzgar al mundo por medio de alguna norma. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Bueno, si Él va a juzgar por medio de la iglesia, ¿qué iglesia sería? Si Él la juzga por medio de la iglesia católica romana, la griega queda fuera. Si Él juzga por medio de la griega, la romana queda fuera. Si Él juzga por medio de la metodista, los bautistas quedan fuera. Si Él juzga por medio de la bautista, los metodistas quedan fuera. Y viceversa, si Él la juzga por los unitarios, los dualistas quedan afuera. Si Él la juzga por los dualistas, los trinitarios quedan fuera. Si Él la juzga por los trinitarios, los otros dos quedan fuera. Allí lo tienen. ¿Qué es? ¿Qué es, hermanos? Un montón de tonterías. Párrafo 97. Dios tiene que tener alguna norma. Si yo tengo que unirme a una iglesia, ¿a cuál me uniré? Solamente hay una y no te unes a ella. Yo he estado en la familia Branham por 54 años y nunca me tuve que unir a la familia. Yo nací un Branham. Yo soy un Branham porque mi padre es un Branham. Yo soy cristiano porque mi padre es Dios. Amén. Amén. Somos cristianos sobre esas bases. Somos cristianos. Aleluya. Hemos nacido de su espíritu. Y el espíritu de mi padre en mí me hace tener los atributos de Dios en mí. Y ellos se despliegan por sí solos. Igual como lo hicieron en su Hijo Jesucristo. Allí lo tienen. Aleluya. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No por carne ni sangre te han revelado esto,
pero mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Párrafo 98. Si Dios juzga al mundo por medio de la Iglesia Católica, los protestantes están perdidos. Él la une por medio de los protestantes. ¿Cuál es de todas? ¿Cuál de todas? Si Él la juzga por medio de la Iglesia Católica, hay muchas diferentes esferas de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por cuál va a ser? Vean, una persona se confundiría. Uno no sabría qué hacer. Pero aquí está por lo que Dios los va a juzgar. La palabra, esa es la norma. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Aleluya. Sobre esto me paro. Todo otro terreno es arena movediza. Todo otro terreno es arena movediza. En Cristo la roca sólida me paro. Todo otro terreno es arena movediza. Estoy dependiendo de eso. Yo no estoy confiando en lo que soy. Yo estoy confiando en lo que Él es, aleluya. No, yo no puedo irme al cielo. Jesús dijo que tenía que ser perfecto para llegar allá. Sé vosotros perfectos como el Padre que está en los cielos. ¿Cómo puede hacerlo? Pero cuando tiene, no se fijen en ustedes, pero en su sacrificio, aleluya. Párrafo 99. Bueno, si una pequeña mula nacía en los tiempos del Antiguo Testamento, él con sus orejas caídas, patis zambo y ojos bizcos, pues él sabía cómo que lo iba a golpear en la cabeza. No servía para nada, pero la madre le podía decir, hijo, tú naciste en una primogenitura y por cuanto naciste de esa forma, tú vas a vivir. Pero aquel que morirá, pero aquel que morirá por ti tiene que ser un cordero perfecto. Tendrá que ser ofrecido para que tú puedas vivir. Ellos le quebrarían el cuello al caballo si no servía para nada. Y él no servía para nada. Pero vean, pero un cordero perfecto tiene que morir para que él pueda vivir. Si ustedes dicen que no sirve para nada, yo no soy digna de ser nada. Perdón, yo no soy digna de ser sanada, hermano Brana. Yo no soy digna de vivir, de venir a Cristo. No se fije en usted, fíjese en su sacrificio. Yo no sirvo para nada, no hay nada bueno en mí, ni siquiera un pensamiento. No hay nada bueno, nada de bueno en usted. No hay ninguno de nosotros que merezca algo más que el infierno. Exacto. Párrafo 100. Mire lo que se levanta para representarnos. Mire lo que se levanta para representarnos. Y aquí está su vida, en letra impresa, tratando de manifestarse a través nuestro y luego a través de unos credos. Nosotros lo rechazamos. Oh, necesitamos una conferencia. Sí. Esa es la razón por la cual puedo subir la plataforma sin miedo de que algo vaya a surgir y que vaya a pasar de esta manera o de aquella manera, o si va a fallar o si algo va a estar incorrecto. No, yo miro a mi sacrificio. Billy, ¿qué hiciste esta semana? Yo hice lo suficiente como para morir. Dijo, en una hora yo soy un pecador para empezar. Pero yo estoy mirando a aquel que me dio la promesa, aleluya. Estoy mirando a aquel que dijo, no temas, párate allí, que naciste para esta causa. Yo te levanté con ese propósito, aleluya. Entonces todos los diablos del infierno no me pueden mover. Me estoy parando allí con Cristo, en la roca sólida, aleluya. Párrafo 101, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga en la lectura. Y concluyendo con este mensaje, conferencias predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1963. Párrafo 101 dice, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de Paul River? Un gran guerrero de Dios. Yo era un muchachito cuando me sentaba a sus pies. Él murió allá en California no hace mucho. Cuando él se estaba muriendo, él y su hermano Lucky eran inseparables, así como yo y mi hijo que se encuentran aquí.
Ellos andaban juntos, mano a mano, como hermano y hermano, simplemente como padre e hijo, y Pablo llegó al final del camino. El Instituto Moody envió un cuarteto al lugar para que cantaran, y tenían las persianas cerradas y las cortinas cerradas en el hospital. Y Lucas tenía una especie de, quiero decir, Pablo, tenía un cierto sentido del humor, ustedes saben. Y él miró alrededor y vio a ese pequeño cuarteto. Y ellos estaban cantando más cerca de mi Dios de ti. Él dijo, ¿quién se está muriendo? ¿Yo o ustedes? Él dijo, abran las cortinas y cántenme unas buenas y energéticas canciones del Evangelio. Y empezaron a cantar. Allá en la cruz donde mi Salvador murió, allá en donde clamé por la limpieza de mi pecado, allí la sangre fue aplicada a mi corazón. Gloria a su nombre. Él dijo, eso se escucha mucho mejor. Dijo, ¿en dónde está Luque, el que se ha parado conmigo en las buenas y en las malas? Él no podía soportar ver a su hermano muriendo. Él estaba en la otra habitación. Fueron entonces por él. Pablo levantó esa mano grande a Luque y Luque le tomó de la mano, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo, Luque, piensa en esto. Hemos estado tanto tiempo juntos. Hemos apilado muchas zarzas y tirado muchas otras por los barrancos, pero piensa en esto. En 5 minutos a partir de ahora yo estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia. Eso es. 102. Pablo me había dicho, dijo que él, cuando era un joven, él había llegado de Oregón. Él era un leñador y él cortaba los árboles y él dijo, cuando estuve en una de las islas, se me olvida en dónde fue, en América del Sur. Allí es en donde sucedió. Y él estaba de misionero allá y él se contagió de esta fiebre negra, fiebre del agua negra. Y, oh, ustedes saben lo que es eso. Eso es una muerte inmediata, muy adentro de la selva, a millas de un doctor. Pablo era un gran creyente en sanidad divina, como ustedes saben. Y así que entonces él le dijo a su esposa, él le dijo, ellos iban a ir por el doctor. Él dijo, no hace ninguna diferencia. Yo no podría vivir tanto tiempo así. Así que su esposa dijo, querida, tú arrodíllate a un lado de la cama y háblale a nuestro doctor. Llamémosle a él a la escena. Así que su esposa empezó a orar. Dios, no dejes que mi esposo se muera. Él está aquí en el campo misionero por ti. No dejes que se muera. Párrafo 103. Con la fiebre tan alta, casi fuera de sí, entrando y saliendo, él dijo, querida, se está poniendo cada vez más y más oscuro. No puedo aguantar más que un ratito más. Dijo, solamente siga orando, querida. Y él cayó en cama. Él dijo que tuvo un sueño. Dijo que soñó que estaba trabajando de nuevo en Oregón, siendo un joven. Y dijo que tenía un jefe en el campo maderero. Él dijo, Pablo, sube ya a la cima de la colina y búscame un árbol de cierta medida y tráemelo. Dijo, muy bien, jefe. Y él subió a la cima de la colina y dijo que solamente podía ver el hacha. Ustedes saben, mientras más al norte se sube, pues la madera se vuelve más blanda. Más al sur es más dura. La misma madera. Así que él subió allá y dijo que miraba que el hacha entraba profundamente, un tanto, en el árbol, mientras talaba el árbol. Él lo limpiaba y lo arreglaba. Metía el hacha en el tronco del árbol, en la parte gruesa, y estaba, ustedes saben, levantándolo, juntando sus rodillas para levantarlo. Dijo que él era un hombre fuerte. Ustedes saben cómo era Pablo, un hombre bajito y fuerte. Así que empezó a levantar el árbol, y él simplemente no podía levantarlo. Él dijo, yo batallaba y lo intentaba. Y me sentía tenía que llevarle ese tronco al jefe. Él dijo, yo simplemente no lo podía levantar. Dijo, yo tiraba y tiraba y jalaba de él y tiraba y jalaba. Él dijo, hasta que mis fuerzas se fueron. Y dijo, yo solo me recargué contra el árbol y pensé, estoy tan agotado, ni siquiera me puedo ya mover. Dijo directamente, escuché la voz más dulce que alguna vez haya escuchado. Era mi jefe. Y él dijo, Pablo, ¿por qué estás luchando tanto con eso?
Él dijo: Jefe, yo sencillamente no puedo levantarlo. Es demasiado grande. La carga es demasiado grande para yo llevarla. Ya no puedo avanzar más con ella. Él dijo: Pablo, hay un arroyo que pasa a un lado de ti. ¿Por qué no simplemente lo arrollas al arroyo y te subes en él y lo cabalgas a través de los rápidos y pasa por un lado del campamento? Él dijo: No había pensado en eso. Y cuando lo arrojó por los rápidos, él volteó hacia atrás y su jefe era Jesús. Y dijo que él solo brincó al tronco y bajó todos los rápidos, salpicando agua y gritando: ¡Lo estoy montando! ¡Lo estoy montando! ¡Lo estoy montando! Y dijo que volvió en sí. Y él estaba parado justamente en medio del piso, con sus manos en el aire, diciendo: ¡Lo estoy montando! ¡Lo estoy montando! ¡Lo estoy montando! Nada en mis manos traigo, solo, simplemente a tu palabra me aferro. Gloria a Dios. Párrafo 104. Hermano y hermana, no hay nada bueno en el hombre. No hay nada bueno en ninguna otra cosa más que en Jesucristo. Voy montando en cada promesa aquí en esta mañana y un día espero cabalgar hasta su presencia sobre la sangre derramada del Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros. Lo estoy montando. Lo estoy montando. No sobre mi afiliación, no sobre mi denominación, no sobre mi propia justicia, pero voy montado sobre la palabra de Dios. Yo creo eso a través de la justa sangre de Jesucristo. Un día le veré. Seré cambiado y seré semejante a su glorioso cuerpo. Yo seré a su imagen. Yo le veré tal y como él es. Párrafo 105. Al ver que los años me están alcanzando, el poquito pelo que tengo se está poniendo gris. Mis hombros se están encorvando. No me queda mucho tiempo. 30 y tantos años he estado detrás del púlpito. Solamente quisiera tener 1000 vidas más para poder entregárselas a él. Solamente deseo eso. Yo amo a su gente. ¿Y en qué está confiando usted en esta mañana? ¿En alguna buena obra que usted ha hecho? ¿En alguna iglesia a la cual pertenece? ¿En realidad se está parando por la palabra de Dios? ¿Tiene una realidad? ¿Tiene en realidad una experiencia? ¿Han escuchado sobre? ¿Ha tenido una conferencia en privado con Dios y la noticia le han llegado como fue en el día de Pentecostés? No algún sustituto, no un estrechar de manos, alguna confesión mental, pero sobre el fuego del Espíritu Santo llegando a su vida, que cambia todo lo que usted dice y hace. Si usted no han tenido eso, podrían levantar la mano y solo decir: Ore por mí, hermano Branham, yo no estoy. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Oh, vaya, miren las manos. Párrafo 106. ¿Qué de ustedes, pentecostales? ¿Alguno de su gente que sabe que solo de forma tradicional van a la iglesia y les gusta la música? Y ustedes pueden actuar como un pentecostés, pero en realidad, en lo profundo de ustedes, saben que algo le está haciendo falta. Ustedes saben que algo falta. Si ustedes quieren en verdad esta mañana frente a la mesa de este desayuno, ustedes saben, probablemente yo nunca los vuelva a ver en otro desayuno, pero yo quiero volverlos, verlos en la cena cuando todo haya terminado. Si nunca han tenido esa experiencia, levantarían sus manos diciendo: Ore por mí, hermano Branca, yo quiero llegar a ser. Dios le bendiga. Eso está bien. Ustedes digan, dicen: ¿Pasa algo cuando levanto mi mano? Sí, verdaderamente lo siente. Si pasa, él lo verá. Párrafo 107. Ahora, ustedes creen que soy su siervo. Mucha gente me ha llamado profeta. Yo no reclamo ser un profeta. No, pero si usted cree que Dios me habla, présteme ahora su atención. Con sinceridad, cuando levanten la mano, crean eso y observen lo que les pasará. Ahora, si él me da a conocer lo que está en su corazón, si él me dice por lo que usted oró antes de salir de su casa y lo que hizo, las palabras que dijo, lo que usted ha hecho en su vida, y quién fue, y de dónde viene, y lo que va a pasar después de eso, y sucede entonces de seguro que él me está hablando ahora. Hagamos de esto una conferencia en esta mañana. ¿Qué de eso, metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, unitarios, dualistas, o iglesia de Dios, asambleas de Dios, lo que sea que ustedes son? Tengamos simplemente una conferencia. Veamos si no necesitamos un poquito de amor uno para el otro. Veamos si eso no cura la cosa, si solamente tenemos un poquito de amor y respeto, más uno para con el otro. ¿Lo harán ustedes? Muy bien. 108. Tengamos uno
como en Hechos 4, y ustedes confiesen todo lo que ha hecho que está mal. Y en la mesa donde se encuentran, ese altar en donde pedimos la bendición, en el altar familiar, la mesa en donde ustedes agradecen a Dios por el pan de cada día. Y recuerden, cuando coman, porque cuando comen, algo tuvo que morir para que ustedes pudieran vivir físicamente. ¿Sabían ustedes eso? Si ustedes comen carne, un animal murió. Si ustedes comen pan, ese trigo tuvo que morir. Si ustedes comen verduras, las verduras tuvieron que morir. Es una forma de vida. Y de la única manera en que usted pueda vivir físicamente es que algo muere para que usted pueda vivir físicamente. ¿Acaso no es eso, amigos, para mostrarles que las hojas de higuera y las ideas hechas por el hombre no funcionarán? Algo tuvo que morir para que ustedes puedan vivir por la eternidad. Algo tuvo que morir. No una iglesia, no ustedes. Es Cristo que murió por ustedes. Acéptenlo ahora. Lo harán. Mientras inclinamos nuestros rostros, cada uno mantenga en su corazón lo que necesita hasta que nos volvamos a ver. Dios le bendiga. 109. Padre Celestial, he detenido a esta hermosa audiencia de gente. ¿El por qué? Yo no lo sé. Tú no sabes, esto pudiera ser la última vez. Una de las cosas es que tú pudieras venir esta noche. Tú pudieras venir antes que yo pueda regresar otra vez. Hay una cosa segura. Tú vienes. Yo pudiera morir. Yo pudiera dejar la tierra. Hay muchos aquí. Si tuviera que regresar en un año a partir de este día, sin duda muchos de los que están aquí ya no estarán. Se habrán ido. Esta es nuestra última vez, Señor, que nos vamos a encontrar. Algunos de los que estamos aquí sabemos que esta será nuestra última reunión aquí en la tierra. La próxima vez que los encuentre será ya en el juicio. Y yo tendré que responder por lo que les he dicho. Como ministro en esta mañana, yo les he puesto en esta palabra, Padre. Eso es lo único que sé hacer. Ahora, hay mucha gente que dice en esta conferencia, en esta mañana, ellos quieren ponerse a cuantas conmigo. Ellos lo están haciendo ahora, Señor. Ellos levantaron sus manos. Ellos dan testimonio de que ellos están cansados, Señor. Están fatigados. Y ellos saben que las conferencias mundiales se han terminado. Ya no hay más esperanza. No podemos construir nada. Todas las naciones tienen bombas atómicas de hidrógeno y bombas venenosas y astronautas y todo, Señor. El mundo entero está temblando y estremeciéndose. Va a ser purificado muy pronto y se preparará para el gran milenio. Él va a temblar como en pedazos. Él se está temblando, tambaleando, ahorita como un borracho trastabilando para llegar a casa a medianoche, en la oscuridad. Él no sabe para dónde va. Oh, Padre. Pero hay un fundamento, hay una seguridad, porque hemos recibido un mundo que no se puede mover. Yo oro, Padre, que cada uno se dé prisa a llegar al reino en esta mañana en Cristo Jesús. Bendícelos, Padre, mientras tienen sus cabezas inclinadas y sus corazones inclinados. Están esperando ahora por la respuesta. Estamos en una conferencia. Manda la respuesta ahora mismo, Padre, a cada uno. Uno de ellos necesita salvación. Para algunos es la primera vez. Algunos que, y ellos simplemente se van a olvidar de sus credos. Ellos quieren encontrar eso de la manera que bajó la primera vez. Ellos quieren tu decisión, no la decisión de la iglesia, no la decisión de un credo, pero la decisión de la Biblia, la decisión que Dios hizo en Hechos 2, cuando Él mandó el Espíritu Santo y fuego sobre la iglesia. Esa fue su decisión de cómo la iglesia debe de vivir y lo que ellos deben de hacer, dejando a un lado todo lo demás. Padre, esperamos esa decisión. Oh, Señor, manda tu poder ahora mismo y bautiza a cada uno mientras tenemos nuestros rostros inclinados en un aposento alto, en unánime fervor. 120 esperaban la promesa del Señor. Esa es su palabra, la promesa. Dios manda tu gran poder. Oren ahora. Dios manda tu poder. Dios manda tu poder, tu gran poder, a cada corazón. Dios manda tu gran poder. 112. Veo a ministros dándose la vuelta en las mesas para orar con ellos. Eso es correcto. El poder. Solamente no vayan a creer que estamos parados aquí hablando. Él está aquí. Oh, Señor, si usted está, no miren a alguien más. Cierren los ojos y mírenlo a Él, por fe. Bautiza a cada uno, recuerden, en un aposento alto. En unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Aquí estamos,
con diferentes credos. Oh, Señor, estamos ahora en unidad, ahora créanlo ahora. Dios manda tu gran poder. Miren, con Él ha estado viniendo a nosotros esta semana. Aquí está Él, ahora mismo, justo a su lado, si tan solo no pueden creer. A cada corazón, Dios manda tu poder. Dios manda tu gran. Te doy mi corazón, Señor. Te doy todo. Aquí está mi mano. Yo me consagro a ti ahora mismo. Manda tu poder sobre mí ahora mismo. A cada corazón. Otra vez. Oh, Señor, cántenlo hasta que sea una realidad en usted. ¿Ven? Ahora cierren sus ojos. Cierren su corazón a todas las tonterías y a todo lo que de afuera. A cada corazón, Dios manda tu gran poder. A cada corazón, Dios manda tu gran poder. Oh, oren ahora, pídanselo. El poder ahora mismo. Oh, confiesen sus faltas. Dios manda tu gran poder a cada corazón. Párrafo 113. Ahora, Padre, yo oro que tú limpies cada corazón. Confesamos nuestros pecados. Confesamos nuestros errores. Nos hemos equivocado, Señor, todos nosotros, todos juntos. Nosotros somos culpables. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Oh Dios, no nos mirarás tú en misericordia y compasión, Señor. Somos una gente necesitada. Visto en mis ojos la venida en gloria del Señor, como pisa la vendimia de la viña en su furor, suelto a del cielo el rayo, espada aguda de terror, su verdad, la Biblia, marchando está, marcha sobre los credos, marcha sobre las denominaciones, marcha sobre todo, tu verdad sigue marchando, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón, Dios manda tu gran poder, yo lo creo, Señor, yo lo creo. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Párrafo 114. Mientras la música continúa y ustedes orando, ahora, si limpiaron todo su corazón, si todo ha sido confesado, si en verdad lo han dejado todo en el altar, ahora Él es el sumo sacerdote de su confesión. Él solamente puede ayudarles a medida que lo creen. Si ustedes han confesado sus pecados, si han confesado sus errores, si lo han hecho todo confesando que han sido dilatorios, lo que sea que hayan confesado, ahora está sobre en el altar del sacrificio. Ahora pongan sus manos sobre Jesús e identifíquense ustedes mismos. Ustedes identifíquense a sí mismos. Por fe, pongan sus manos sobre Jesús. Y cuando lo hagan, miren hacia arriba, hacia Él, y digan, lo recibo, Señor, ahora te creo. Yo puedo, lo haré, lo creo ahora. Yo puedo, lo haré, lo creo. Ahora créanlo con todo su corazón. Yo puedo, lo haré, lo creo ahora. Que Jesús ahora me salva. Oh, lo creen ahora con su sacrificio sobre el altar, en el altar. Lo que ustedes han dejado, todas sus diferencias, lo han dejado en el altar. Ahora, por fe, pongan sus manos sobre su sacrificio. Jesús, quien está sentado a la diestra de Dios para hacer intercesiones por ustedes en base a su confesión, que ustedes creen con todo su corazón que Él ha aceptado lo que ustedes le han ofrecido. Sí, creen que Jesucristo ha aceptado lo que ustedes le han ofrecido esta mañana. Te doy mi vida, Señor. He sido frío. He sido indiferente, he hecho cosas que no debería hacer, pero a partir de este momento yo quiero estar más cerca de ti y yo creo que lo voy a recibir. Pongo mis manos sobre ti mientras hago mi confesión. ¿Creen ustedes eso? Y la congregación dice, amén. ¿Creen ustedes que Dios escuchó su oración? Amén. Si es así, levanten sus manos a Dios y digan, yo creo que tú has escuchado mi oración. Lo he confesado, yo creo que tú has escuchado mi oración. Ahora me voy a poner de pie y te voy a alabar por eso, te voy a dar las gracias. Póngase de pie ahora y digan, gracias, Señor, yo creo en ti. Ahora te doy la alabanza por haberme dado esta seguridad en mi corazón. Ahora solamente levanten las manos y alaben, Dios,
de la manera antigua, de la manera que Dios quiere que lo haga. Amén. Amén, amados hermanos. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Conferencias. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Muy disculpas, hemos pasado un tiempito. Bueno, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura del siguiente mensaje titulado Parado en la brecha. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1963. Si Dios permite, entonces el día de mañana continuaremos con la lectura de este nuevo mensaje. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia, Padre amado, que tú nos has dado este alimento espiritual para nuestras almas, para este último tiempo, Señor, donde ya el mundo está cayéndose a pedazos, oh Padre. Todos los acontecimientos naturales son principios del fin, como así dice la Biblia, Señor, sabiendo de que cada 2000 años han sucedido eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, hay 2000 años, desde Noé hasta Jesús, otros 2000 años, oh Padre, y desde tu Hijo Jesucristo, que vino para salvarnos al mundo, hasta aquí, 2023, otros 2000 años, aparentemente que nada ha sucedido, pero ya sucedió, la segunda venida de Jesucristo, Señor, ha sucedido ya, en su primera etapa de Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, Padre amado, ahí tenemos la evidencia, oh, Padre amado, de esta conferencia gloriosa que tú nos has dado, Señor. Esta es nuestra conferencia, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, si hay un día más, oh, Padre amado, regresaremos contentos y alegres para continuar con este glorioso compañerismo. Agradecidos los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, Señor, juntos. Te decimos muchas gracias por este privilegio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, amén. Dios les bendiga. Shalom. Oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos, el monte de Sion. La novia del Cordero, Jerusalén celestial, llamada es el Ahor, o el misterio triple del séptimo sello, el monte de Sion. Bienaventurado.
mía, te alabaré con todo mi corazón. Me alegraré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido para mí el libro y desatas su sello. Fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. Me alegraré y me regocijaré en ti. ¡Aleluya! Porque tú has vencido redimido.